Buenas tardes y muchas gracias por estar a estas horas con nosotros, estas horas tan duras. Hoy vamos a estar con vosotros cuatro personas del grupo Mosemes, que están tres allí detrás escondidas, pero bueno, por suerte en su perfil de Twitter ponen su cara, no como yo, que voy andando de espaldas, ¿vale? Vamos a empezar la primera parte con una pequeña introducción teórica de lo que es el taller y la voy a empezar yo, que soy Ana Beltrán. Lo que nunca se dice en una diapositiva cuando te presentas, pues son cosas sobre ti, y estas cosas sobre mí es que no llevo nada bien hablar en público, que noto que me tiembla la voz, que me da la sensación de que no voy a ser capaz de transmitir lo que quiero y que se me van a olvidar muchísimas cosas. Y en ese sentido, pues después de hacer una búsqueda en Google de las muchas cosas que recomienda, me gustó lo de empezar contando una historia. Y la historia, para los que seáis aficionados a historia de la medicina, empieza en el 1800. En el 1800 recordaréis algunos que hubo una epidemia del cólera en Gran Bretaña y que fallecieron muchísimas personas, y en ese momento trabajaba el doctor Lata. El doctor Lata pensó que si administraba a través de un tubo en la vena de los pacientes agua, bicarbonato y sodio, podría mejorar su situación. Y tal y como él dice en la carta que se publicó en el Lancet, como no tenía ningún precedente, como no sabía nada que le guiara, lo que hizo fue administrar pequeñas dosis de esa solución y sentarse al lado de la cama de los pacientes para ver cómo evolucionaban. Han pasado unos cuantos años y mi reflexión de este taller es qué es lo que hacemos nosotros después de tantos años. En primer lugar, cuando manejamos los fluidos, es una terapia muy extendida que nació a raíz de lo que hizo el doctor Lata. Tenemos que tener en cuenta que los fluidos son fármacos y como fármacos deben de ser tratados. No sé si vosotros tenéis la misma sensación que yo, pero me parece que de forma muy alegre pautamos fluidos sin saber exactamente lo que le estamos administrando al paciente, y tenemos la sensación de que es algo que es inocuo. Así que deberemos de conocer qué tipos hay, esas dos grandes clases, y elegir el más adecuado para nuestro paciente en función de si necesita un líquido para mantenimiento, para nutrición, si hay que reponer alguna pérdida o si necesita reanimación, que en eso vamos a centrar el taller de hoy, en la reanimación. Lógicamente, como cualquier otro fármaco, deberemos de conocer qué dosis administrar, durante cuánto tiempo y cuándo lo deberemos de retirar, cuando ya no lo necesiten. ¿Cuándo vamos a utilizar estos fluidos en la reanimación? Pues lógicamente, como todos tenéis en mente, en el caso en el que estemos en un paciente en shock. Sabéis que hay cuatro tipos de shock, pero que lo que define realmente el shock es que hay una hipoxia tisular. O bien no llega el suficiente oxígeno a los tejidos, o el que llega no se puede utilizar de forma adecuada. Esa situación de shock, de sepsis, pasa por varios estadios. El primero es un estadio en el que nuestro cuerpo está peleando contra esa situación y se compensa. Y en ella lo llamativo es que el paciente no está hipotenso. De ahí la primera cosa que debemos de desterrar de nuestra cabeza, que es que un paciente en shock esté hipotenso. No, va a ser más de alarma la presencia de taquicardia que de una hipotensión. ¿Por qué administramos fluidos en esa situación? Pues porque lo que realmente queremos hacer es aumentar la precarga.
¿vale? Cuando estamos aumentando la precarga, lo que estamos haciendo es aumentar el volumen de sangre que llega al corazón, y lo que eso conseguirá es aumentar el gasto cardíaco. No vamos a entrar en más determinantes del gasto cardíaco, ¿eh? En principio, bueno, pues ya sabemos para qué lo vamos a administrar en esta situación, y ahora tenemos que decidir qué dosis necesitamos. Fácil, en la guía de sobrevivir a la sepsis y en el ATLS, pues nos dicen la dosis. En sobrevivir a la sepsis, que sabéis que es el SOP, el tipo más frecuente que vemos, nos dicen que tenemos que administrar 30 mililitros por kilo en las tres primeras dosis. Pero nosotros sabemos, por otro lado, que cuando administramos un fluido, tenemos que ser capaces de, con esa cantidad, hacer que el paciente no tenga una hipovolemia, porque perpetuamos la hipoxemia. Pero ojo, tampoco tenemos que dar más fluidos de los que él necesita, porque lo que favoreceremos será una sobrecarga y que empiecen a fallar una serie de órganos, que haya una insuficiencia cardíaca, un edema intersticial, un síndrome de distrés respiratorio. Así que nos vamos a manejar en un pequeño margen para conseguir la cantidad de fluido que nuestro paciente necesita. A fecha de hoy, la mayoría de autores dicen que lo de decir 30 mililitros por kilo de peso, pues que no tiene una base científica. Este número salió porque en el año 2001 River hizo un estudio para valorar si la mortalidad era menor en los pacientes con sepsis que se atendían siguiendo unos objetivos terapéuticos. Y una vez realizó sus análisis, vio que efectivamente la mortalidad era menor y que en ese grupo de pacientes tratados por objetivos, los fluidos administrados, la media era de 5 litros, y de ahí sale ese 30 mililitros por kilo. Tenemos que tener en cuenta que no todas las personas somos iguales y por lo tanto no nuestros pacientes. Hay gente mayor que es pluripatológica, gente joven y gente mayor que es válida y que tampoco tiene ninguna patología. Por lo tanto, tendremos que administrar la dosis de forma individualizada para darle a cada paciente lo que realmente necesita. Así que lo de la elección y la dosis para cada uno ya empieza a complicarse un poco. Y en ese sentido, como se empieza a complicar, pues lo que tenemos que hacer es ser capaces de predecir la respuesta a los fluidos de nuestros pacientes. En este artículo lo que hace es valorar los índices que hay actualmente que nos permiten hacer esto. Nos vamos a centrar en los pacientes que atendemos en urgencias, que son pacientes que están en ventilación espontánea y que, además de estar en ventilación espontánea, no tienen ninguna arritmia, no, que va todo lo contrario, la mayoría tienen todos arritmias, ¿verdad? Pues en esas circunstancias utilizaremos el PRL test. Con el PRL test lo que hacemos es elevar las piernas del paciente para que el volumen que hay en ellas contenidas vaya a la circulación general y aumente el volumen sistólico. El PRL test solamente tiene utilidad y está validado si medimos la respuesta midiendo algo que nos diga directamente el gasto cardíaco, y para eso lo que podemos hacer es medir o bien la variación cuando elevamos las piernas del antes y el después del volumen sistólico o del índice cardíaco, teniendo en cuenta que si aumenta por encima de un 10% nos estará diciendo que ese paciente que nosotros pensamos que necesita fluidos, se los podemos administrar porque va a ser capaz de responder a ellos y su corazón se va a adaptar. Para esto la cosa ya se ha complicado, porque hasta donde yo sé, nosotros en el día a día, la mayoría de nosotros no tiene nada con qué hacer esto, ¿verdad? Bueno, pues resulta que sí que tenemos herramientas para poder hacerlo. Entre ellas, pues tenemos un monitor de monitorización hemodinámica no invasivo, que es el que vais a ver en los talleres, el Starling, y el que vais a tocar y aprender a manejar, y vais a ver cómo funciona mejor, que nos va a permitir
darnos una serie de parámetros. Por un lado, nos va a permitir tener los parámetros de monitorización básica de cualquier monitor, la saturación, la frecuencia cardíaca, la tensión arterial. Y por otro lado, nos va a permitir tener parámetros hemodinámicos avanzados, como son el volumen sistólico, el gasto cardíaco, que lo calcula, y las resistencias periféricas totales. Con todas esas cosas que nos está dando, ya nos está dando información sobre determinantes del gasto cardíaco, de la precarga, que es lo que más nos está interesando cuando estamos empezando a dar los fluidos, ¿vale? Y de postcarga. En el estudio FRES lo que se hizo es valorar en un estudio multicéntrico este monitor. Lo que se plantearon es que si seguían una sistemática guiada por índices que les sirviera para decidir si el paciente necesitaba fluidos o si necesitaba alguna droga, si iba a ser mejor y los resultados iban a ser mejores que si lo seguíamos haciendo como hasta ahora, de forma estándar, sin esta monitorización. Los resultados pues fueron mejores. La mayoría de personas que siguieron este protocolo necesitaron menos cantidad de fluidos, tuvieron, aunque no hubo diferencias, estuvieron menos tiempo ingresados en la UCI, un día y medio menos, y tuvieron menos mortalidad, pero ya digo, no con diferencia significativa, pero yo creo que un día y medio desde el punto de vista de un posible paciente en UCI es interesante ya tener en cuenta. El monitor lo que nos va a permitir pues es darnos los datos que os he comentado y localizarnos de forma visual a nuestros pacientes en la curva de Frank-Starling, ¿vale? No tenemos que olvidar por qué estamos poniendo fluidos. Nosotros estamos poniendo fluidos porque nuestro paciente tiene una hipoxemia tisular y lo que estamos intentando es mejorar la precarga para mejorar el gasto cardíaco, que son parámetros hemodinámicos, macrohemodinámicos, para así mejorar esa perfusión tisular, que es nuestro objetivo final. Porque si no, ¿qué vamos a hacer? Cada vez que hagamos la prueba y nos digan hay que poner líquido, vamos a seguir poniendo. Nosotros seguiremos poniendo en función de los objetivos de reanimación que nos hayamos marcado. Y lo que tenemos que hacer es no perder de vista que lo que queremos es que esos, lo que estamos haciendo, administrar líquidos, queremos que los tejidos llegue mejor el oxígeno, mejorar la microcirculación. Ese es nuestro objetivo final. ¿Y cómo lo vamos a valorar en urgencias? Pues otra vez viene lo complicado. Hay un montón de, bueno, hay un montón de estudios con un montón de técnicas que no están a nuestro alcance, no nos vamos a engañar. Y nos vamos a tener que quedar con esas dos. Vamos a tener que valorar el lactato, siguiendo las nuevas recomendaciones de las guías, que ya no buscamos su normalización, sino que se vaya aclarando, no hace falta llegar a un valor normal. Y también, según los últimos estudios, podemos valorar la perfusión tisular pues con el relleno capilar, haciéndolo bien, que creo que ninguno lo hace. Bueno, yo no lo hacía bien hasta que leí eso, ¿eh? Pero a lo mejor vosotros sí que lo hacéis. El estudio. Bueno, y una vez hemos llegado a este punto, sabemos por qué tenemos que dar fluidos y qué es el objetivo que vamos a buscar, pues tenemos que recordar que cuando tratamos a un paciente en shock es un continuo. Hacemos una valoración clínica, hacemos una exploración, vemos que los signos que tiene y lo que nos cuenta el paciente nos orienta a que se trata de un paciente en shock. Ahí deberemos de hacer una monitorización básica y si estamos en la etapa temprana, que no se nos pase, para empezar con una monitorización avanzada. Y con los datos que obtenemos, lo que hacemos es, una vez estamos ahí, si nosotros creemos que el paciente necesita fluidos, iniciaremos la reanimación y una vez hayamos dado la primera vez fluidos, nos tendremos que ir preguntando si sigo dando fluidos, si mi paciente va a responder o no va a responder y lo único que le voy a ocasionar va a ser daño. Y para eso, lo siento mucho, pero la única forma de saberlo es medir el gasto cardíaco. Y siempre, en este caso, nos guiaremos por la variación del índice cardíaco, que nos orientará a saber si nuestro paciente va a tolerar el líquido o no.
Los fluidos para la reanimación, pues los utilizamos lógicamente porque salvan vidas, los usamos en nuestros servicios de urgencias, los vamos a usar en esas dos primeras etapas de la administración de fluidos, que va a ser en la resucitación y en la optimización, ¿vale? Porque en nuestros servicios pasan horas y a veces esas horas se convierten en un día o día y medio, pero tampoco va mucho más allá la estancia de los pacientes, ¿no? Lo que tenemos que hacer cada vez que administramos los fluidos es reevaluar esa respuesta en el paciente antes y después. Tenemos que definir claramente qué objetivos buscamos y tenemos que saber que esos objetivos son dinámicos, igual que de dinámicos son las fases por las que nuestro paciente va a pasar, y que tenemos que administrarlos en la dosis y en el momento adecuado para cada paciente. Como os decía antes, el doctor Lata se sentó al lado de sus pacientes y se preguntó si ese fluido, cómo le iba a sentar, si iba a responder su paciente a ese fluido que estaba administrando. Y nosotros hacemos exactamente lo mismo, solo que ahora disponemos de herramientas que nos van a ayudar a tener la respuesta. Podemos utilizar herramientas no invasivas, como es el monitor de Starling y la ecografía. Creo que teniéndolas es un crimen que no lo hagamos, ¿no? Y nada más, os dejo con mi compañera que va a seguir hablando de eco. Bueno, buenas tardes. Yo soy María Ángeles Viñas, soy componente del grupo de MOSEMES y nada, agradecer al igual que Ana que estéis aquí. Después de ayer los cursos precongreso, hoy el primer día y las horas intempestivas, pues nada, mil gracias. Y bueno, vamos a hablar ahora un poquito, simplemente un poquito, porque no, para hablar del papel de la ecografía pulmonar y ecocardiografía en el shock necesitaríamos pues quizá 2-3 días y me quedaría corta, ¿no? Pero sí que queremos daros unas pinceladas de aquello que vamos a practicar en los talleres y de aquello que debemos realizar en nuestros servicios, como es la ecografía. ¿Por qué? ¿Por qué la eco? Bueno, si yo ahora pregunto cuántos de nosotros utilizamos la ecografía en nuestros servicios, ¿podéis levantar la mano? Perfecto. Quizá esta pregunta la lanzamos hace 3-4 años y la cantidad de gente que levantamos la mano, y yo quizá la primera, pues también la utilizaba, pero muchísimo, muchísimo menos, ¿no? Pues bueno, afortunadamente esto llega a nuestro día a día, y llega a nuestro día a día también porque así lo marcan las guías clínicas y porque nos hemos dado cuenta que es indispensable en el paciente en shock para saber la etiología. Nos vamos a apoyar del monitor de gasto cardíaco, nos vamos a apoyar de los datos clínicos del paciente, pero sobre todo voy a utilizar la eco para saber la etiología y sobre todo, lo más importante, para una guía y para monitorizar el tratamiento, porque eso, aparte que nosotros nos va a dar seguridad, lo fundamental es el paciente y vamos a, de alguna forma, administrar el tratamiento correcto y vamos a estar seguros de que el paciente está recibiendo aquello que necesita. Y todo esto tiene una indicación A en situaciones de hipotensión e inestabilidad, como hemos marcado en las primeras guías, que ya no solo hicieron urgenciólogos e intensivistas, sino que también cardiólogos. Es difícil asumir que un cardiólogo diga eso, pues bueno, al final caen del burro, que es lo que decimos un poco en Valencia, ¿no? Y bueno, y hay que asumirlo, ¿no? Bueno, aquí está una descripción de las competencias básicas de la ecografía en los servicios de urgencias y emergencias, y esto es un avance online que de aquí nada saldrá publicado en la revista Emergencias, y es que los compañeros del grupo de ECOSEMES, coordinadores y demás, se reunieron y establecieron qué eco necesitamos en el paciente en shock. Y bueno, lo que teníamos que valorar era principalmente si el ventrículo izquierdo estaba hiperdinámico o no, es decir, qué contractilidad global tenía, evidenciar si las cavidades están dilatadas o no, si mi paciente tenía signos de hipertensión pulmonar y la valoración de la cava inferior. Y por supuesto, si mi paciente tenía derrame o no pericárdico, es decir, cosas básicas que todo urgenciólogo debemos hacer en el día a día. Nosotros a continuación vamos a hablar de algunas pequeñas medidas. Esas medidas que nos van a dar un poquito más de especificidad a aquello que nosotros ahora vamos a valorar.
pero no queremos que obsesionarnos con ellas, porque nuestros pacientes no son los pacientes ideales que tienen los compañeros cardiólogos en la consulta, del ladito, en espontánea, no. Nuestros pacientes son pacientes críticos en la mayoría de las ocasiones. Entonces, estas medidas las vamos a poder calcular a veces, y cuando las podamos calcular, pues nos va a apoyar a esa valoración subjetiva y guiada por aparatos que vamos a hacer de la eco. En primer lugar, vamos a valorar si mi paciente tiene o no derrame pericárdico y vamos a valorar la contractilidad global. ¿Veis los vídeos de arriba? Puntero. Hay diferencia, ¿verdad? ¿Veis la contractilidad global? Estamos en un paraesternal largo. Bien, pues con esto ya sería suficiente de forma inicial. Es decir, si a este paciente le ponemos fluidos, como ha dicho Ana, pues igual no va bien, ¿no? Perfecto. Importante saber si mi paciente tiene o no derrame pericárdico, porque la indicación en este caso de fluidos sí que estaría aceptada. Sabemos que el derrame pericárdico se beneficia de que le pongamos fluidos, pero sí que si mi paciente está en shock, yo tengo la etiología y ya sé que para que no esté en shock tengo que hacer una pericardiocentesis. Ah, perdón, voy para atrás. Y aquí abajo tenemos distintas contractilidades. Lo vemos, ¿verdad? Una contractilidad totalmente conservada, una leve moderada y una deprimida. Aunque a algunos nos cueste verlo, no os preocupéis, porque esto se trata de la famosa frase que yo también aprendí de acostumbrar el ojo. Y todos lo acostumbramos. Y por supuesto, aprenderemos y que nadie nos diga que nuestra ecografía no es válida. Por supuesto que es válida, ¿vale? Bien. La valoración de cavidades, importantísimo también. No solo veo la contractilidad, sino si mis cavidades, bueno, son adecuadas respecto a la relación unas de otras. Aquí podéis ver estas cavidades derechas dilatadas en un paciente con un tromboembolismo pulmonar. Y también, creo que le da un poquito la luz y la visualización. Ahora los reproduzco otra vez, perfecto. Podemos ver la dilatación de cavidades derechas y esa hipofunción del ventrículo derecho. Aquí os ponemos también unas medidas, que tampoco se nos tiene que ir la cabeza con estas medidas, pero sabemos que, que si queremos medir la grosor de la pared del ventrículo derecho nos iremos al subsifoideo y sabemos que el límite máximo es de 0,5. Si tenemos que medir el diámetro del ventrículo derecho, depende en qué ventana, serán 2,5 o 3 centímetros. El diámetro en el apical 4 cámaras serán 4 centímetros y medio y el diámetro en el ventrículo izquierdo 5 y el tabique máximo 1. No os preocupéis, haced fotos si queréis, pero luego en los talleres lo repetimos, ¿vale? No hay ningún problema. Bien, y ahora, si tenemos ya que darle un pelín más, un puntito más, podemos, además de la valoración visual, ver mi paciente qué fracción de acortamiento y qué excursión de E es. Menudas palabrejas, ¿verdad? Pues sí, pero son mucho más fáciles de lo que suenan, os lo puedo asegurar. Aquí tenemos, en primer lugar, un paraesternal largo, aquí no se ve ahí esto muy bien, pero luego lo vamos a ver. Y la excursión de point va a ser la distancia que hay, y perdón, ahora me muevo del micro. Cuando lancemos el modo M en el paraesternal largo, vamos a ver cuánto se separa la válvula posterior. Y vamos a medir aquí abajo cuál es la distancia. ¿Vale? Esa distancia, si es menor de 7 milímetros, será que la función global del ventrículo izquierdo está conservada. Sin embargo, además, puedo medir lo que se llama la fracción de acortamiento, y es que ya no voy a cortar en el paraesternal largo la válvula mitral, sino que voy a subir hacia arriba y voy a cortar de forma perpendicular, y ahí un poco la complejidad, pero se hace ventrículo derecho, tabique y ventrículo izquierdo. Y vamos a medir esto que vemos aquí. En diástole la medida y en sístole. ¿Vale? Afortunadamente tenemos equipos que nos lo facilitan y lo vamos a hacer y nos van a medir automáticamente lo que llamamos la fracción de acortamiento. Sabemos que una fracción de acortamiento que no la FEBI normal es de un 25 y un 45%. Entre un 20 y 25 sería levemente reducida, 15 y 19 moderadamente reducida y menos de 15% severamente reducida. ¿Vale? No os preocupéis porque lo practicaremos ahora en los talleres. Es decir, con esto no se nos tiene, repito, que no nos tenemos que obsesionar con ello, sino que sabemos que podemos calcular estas medidas para darle un poquito más de objetividad a lo que nosotros vamos a ver.
Y el TAPSE, otra palabreja, pero seguro que todos lo conocemos, ¿verdad? Que es valorar, siempre nos centramos en la valoración del ventrículo izquierdo y el ventrículo derecho, pues es el gran olvidado. Y sin embargo, tiene una gran repercusión, sobre todo en la precarga del paciente. Y la mayoría de veces nos olvidamos. Pues bueno, lo podemos medir de una forma muy fácil, utilizando el modo M, como hasta ahora estábamos haciendo, y lanzamos desde lo que es en el apical cuatro cámaras, desde la inserción de la tricúspide hacia el ápex. Y nos va a aparecer aquí abajo esta onda y vamos a medir esta distancia y automáticamente nos aparecerá un número, el TAPSE, 4 centímetros. Nos aparece en milímetros, 40 milímetros. Sabemos que un TAPSE normal está por encima de 17. ¿Vale? En algunos libros, en algunos apuntes veréis que 15, pero bueno, se mueve esa horquilla entre 15 y 17. Bien, de paso, que vamos haciendo la valoración, vamos a utilizar el doble y lo vamos aquí a valorar también, ¿vale? Y tengo que valorar si mi paciente tiene valvulopatías significativas, ¿vale? Porque eso me va a condicionar también la cantidad de volumen o no que le puedo administrar. Y por supuesto, ahora ha llegado el momento de hablar del gasto cardíaco para complementar al monitor. El gasto cardíaco, como sabéis, es el volumen sistólico, ¿vale? Por la frecuencia cardíaca. No os voy a apedrear a fórmulas porque no se trata para nada de eso, pero esta la debemos saber porque es muy importante. Y el gasto cardíaco, que es el volumen sistólico por la frecuencia, el volumen sistólico lo puedo calcular con la ecografía y el gasto cardíaco también. Es decir, primero, en el paraesternal largo, vamos a medir el tracto de salida del ventrículo izquierdo cuando está en sístole, ¿vale? Lo vamos a practicar. Y posteriormente nos iremos al apical 5 cámaras y pondremos el Doppler pulsado para obtener lo que llamamos otra palabreja, que es el IVT, ¿vale? En muchas ocasiones, pues imaginar que tiene una ventana súper dificultosa que la tenemos en muchos de nuestros pacientes. Y el paraesternal es imposible de pillar prácticamente. Pues bueno, tenemos, siempre nos queda el apical, que tampoco es que sea el más fácil de coger, pero si lo tenemos y calculamos el IVT, tiene una relación totalmente proporcional con el gasto cardíaco. Y es que si el VT está entre 18 y 23 centímetros, yo puedo estimar que mi paciente tiene un gasto cardíaco adecuado. Pero no solo eso, sino que a lo que a nosotros nos interesa, que es la administración de volumen, es que si mi paciente, yo le hago un PRL test, además de con el monitor, con la ecografía, y veo que tiene una variación del 12%, predice que mi paciente va a ser un buen respondedor. Y me diréis, María Ángeles, estamos nosotros para calcular en urgencias, crítico lleno y ¿cómo vamos a calcular eso? Bueno, pues afortunadamente los equipos actuales, estos en concreto, nos lo van a decir y nos van a medir incluso una tendencia, ¿vale? Y por supuesto, no podíamos no hablar de la cava inferior, aunque los compañeros del grupo de Cosemes ya habréis visto por ahí por el Twitter que está ahí el hashtag acaba con la cava, pues bien, acaba con la cava, pero no vamos a acabar ahí de forma brusca, sino que ya sabemos que no tiene valoración, o sea, no tiene una indicación para valorar si mi paciente va a ser o no respondedor a fluido, pero sí que yo tengo que ser capaz de ver si esa cava mide más de 21 milímetros, si no la puedo medir de forma visual, y vemos qué diferencia entre esta cava y esta cava, ¿verdad? Evidente, suficiente. Quizá a uno le pondríamos fluidos y al otro no, ¿vale? Y sabemos que podemos estimarlo según los centímetros que tenga la cava inferior, el colapso que tenga la inspiración, podemos estimar la presión en la aurícula derecha, ¿vale? Vale, perfecto. Y el Vexus, pues bueno, seguramente, bueno, en este congreso y en todos, afortunadamente ahora cada vez más, hay múltiples charlas de ecografía. Y oiréis el Vexus. El Vexus, lo sabréis, nació en un postoperatorio, un grupo de anestesistas que valoró lo que es la congestión venosa del paciente después de un postoperatorio, ¿no? Entonces, ahora se están haciendo estudios en un paciente con respiración espontánea, que no está sometido a ventilación mecánica, etcétera, y se está viendo, aunque aún no está validado, que vamos a medir con un Doppler pulsado a nivel de la vena hepática, la vena portal y la vena renal, cómo es esa pulsatilidad, ¿vale? Contra más pulsátil sea, no me voy a poner a explicar el Vexus, pero simplemente que se nos quede, contra más pulsátil sea, es que el paciente tiene más sobrecarga de volumen, más congestión. Contra menos pulsátil, mejor para el paciente,
¿vale? Y son estos cuatro puntos. Supongo que alguno lo habréis intentado en vuestros servicios, pero a veces poner, calcular el Vexus de la marinera. Esto no se hace en 10 ni en 15 minutos. Pero bueno, poco a poco saldrán estudios y se irán validando estas medidas. Por supuesto, no podemos hablar de la ecocardiografía sin valorar la ecografía pulmonar. Es decir, tenemos que ser capaces de valorar el deslizamiento pleural o en la ausencia de deslizamiento, como en esta imagen de aquí, donde no existe y mi paciente tiene neumotórax, la presencia de más de 3 líneas B por campo, es decir, un patrón intersticial, la presencia de un derrame pleural, ¿vale? Y la presencia de una consolidación. Es decir, partiríamos, como todos sabemos, de un patrón A, ¿vale? Un patrón de el mal llamado, pero así lo clasificamos, pulmón seco. El patrón B, patrón intersticial, sea por la causa que sea, no solo edema agudo de pulmón, ¿vale? Sino que ya lo hemos visto en pacientes COVID que tienen estas ecografías. Y el patrón C de consolidación, ¿vale? Y ya para terminar, porque queremos que el curso sea eminentemente práctico, que es lo que nos interesa, la ecografía clínica sabemos que realizada por nosotros, por los urgenciólogos, es una herramienta extremadamente útil, no invasiva, a pie de cama y que podemos y debemos utilizar, como marcan las guías, en la fase inicial de shock. Una vez instaurado el tratamiento, nos sirve como guía y como herramienta para la monitorización, igual que el monitor de gasto cardíaco. Nos debemos apoyar siempre en la anamnesis, en la exploración y en otras pruebas. Quien haga solo eco y no relacione esa eco con el contexto clínico, está haciendo una mala praxis, ¿vale? La ecografía clínica, sin la clínica, no sirve absolutamente para nada. Y debemos incidir sobre todo en el conocimiento en la práctica de la ecografía, que de momento nos tenemos que autoformar, a ver si llega ya la especialidad, a ver si la ministra se arranca, para ofrecer la mejor atención a nuestro paciente. Y ya está, ahora a practicar. Bueno, has empezado por una sushi, ¿fue idea? Sí, bueno, la había hecho ya la paraesternal, eje corto y largo, y la AP. Vale, muy bien. Y quería saber cómo se mide la cava. Sí. Muy bien. ¿Y la medís con esta sonda? ¿La mides con la sonda de Carrie? ¿Cómo? ¿La mides con esta sonda? Sí, claro. Si la ves, sí, ¿no? Vale. Vale, tienes la aurícula derecha y la cava que sale, ¿no? Sí. Muy bien. Hay dos formas. O pones auto IVC, ¿vale? Y se pone el verde aquí. Cuando se pone verde es que la posición es correcta. Entonces te lo mide y te lo da, ¿vale? Pero si no tienes este ecógrafo y que tienes que medirle solo, no pasa nada. Congelas, mides el más ancho y el más estrecho, sabiendo que el más ancho es la inspiración y el más estrecho es la expiración. Y haces tú el cálculo de inspiratorio menos expiratorio entre inspiratorio por 100, ¿vale? Es una fórmula muy rápida de hacer. Pero ya te digo, en un paciente crítico, pocas veces vas a medir tu cálculo. De visu vas a decir, está colapsando y yo calculo que unos 30% me permite darle líquido, ¿vale? O no se está moviendo para nada, este ni gota de agua, ¿vale? Entonces, de visu, corriendo. Pero si tienes dudas, siempre, si tienes este ecógrafo, pues no te cuesta nada, ponle auto IVC y te lo da, ¿vale? Cuando dices del de visu con el dibujo del M, exacto, de M, ¿no? Vale. Exacto, ¿vale? ¿Y hace falta ponerle el M exactamente el auto, ¿no? Donde estabais o podemos ponerlo donde queramos? No, no, o sea, tiene que estar más o menos a 2 centímetros de la salida de del ventrículo, de la aurícula derecha, ¿vale? Muy bien. Entonces tú ya lo has hecho todo. Que fui ayer a eco. Ella sabe hacerlo. Aproveché que esto estaba listo. Perfecto. Vale, pues el próximo. ¿Quién es el próximo? ¿Quién es el próximo? Venga, Duque, dale. Venga. Te ha tocado. Pero yo no soy tan pro, ¿eh? Por eso. Pues sabe, mira, sabe. Claro. A ver si te sirve. Sí. Me vas a ir explicando. Vale, entonces primero, esto así, ¿no? Que este lado vale, el marcador siempre, para nosotros, la gente normal, siempre del mismo lado de la pantalla. Si está a la derecha en la pantalla, lo pones a la derecha, ¿vale? Vale. Para la susifoidea. Luego, para cada ventana tiene sus especificidades, vale. Pero para su sifoidea, siempre del mismo lado. Vale. Si está a la derecha, pues a la derecha. Vale. Vale.
Segundo consejo, si lo coges por abajo no podrás angular mucho, vale, si lo coges por arriba. No. Sí, ¿no? ¿A qué te refieres? Ah, así. Que lo sujeto así, así. Vale, y así podrás angular, ¿vale? Muy bien. Ahí, ¿no? Ahora. Ahí ya tiene el eje cardíaco. Muy bien. Ahí ya tengo las cámaras, ¿no? Vale. A ver. Ahí. Claro, muy bien. Si te late algo es que estás. Solo hay que intentar buscar la vista de subxifoidea de cuatro cámaras. Vale, aquí tienes unas cinco cámaras. ¿Sí? Sí. Ahí mejor. Vale, aquí tienes la cava que te sale también. ¿Sí? Intenta angular así hasta que te salga la que quieras, ¿vale? Sí. Ahora. ¿Vale? Sí. Perfecto. Ahora tienes aurícula derecha, aurícula izquierda, ventrículo derecho, aurícula izquierda, ventrículo izquierdo. ¿Vale? Sí. ¿Qué información nos da esta ventana? Lo que se te ocurra, no es un examen. Sí, no, estamos viendo que tiene o sea, que está bien con toda la contractilidad. Uh-huh. Estamos viendo también las, o sea, la salida. Ahí es que aquí. A ver, intenta. Pero a él se le veía mejor. A ver. A ver si estamos mal. Déjame un momentito. Cuando me vea calado más. Despacito, despacito, no vas a darlo. Vale, la cava la has podido ver o todavía no. Antes sí. Vale. Muy bien. Ahora podemos ver que no hay derrame pericárdico, sí. Que grosso modo la contractilidad global está conservada, sí. ¿Vale? La relación ventrículo izquierdo-derecho no la podemos valorar muy bien, no pasa nada, que hay más ventanas que nos permitieran hacerlo, ¿vale? Ahora intenta coger la cava girando el marcador a 90 grados, exacto, con el marcador hacia la cabeza. ¿Ya la tienes? Vale. Vale, perfecto. Cuando la tengas, apoya el meñique y no te muevas más. Dale a auto y VC. Ah, porque tienes la función. Vale. Claro. No me la estoy pillando bien. No. Vuelves a B, intenta pillarla otra vez. Vale. Vale, intenta pillar mejor la cuatro cámaras, así. Este es la aurícula derecha y esta es la cava, ahí, ¿vale? Sí. Pero cógelo como un boliche. Balancea así, así, hasta que veas un buen trozo. Aquí salen las suprahepáticas, ¿vale? Tienes que balancear así de lado. Mira, si lo coges así tienes la subxifoidea, ¿vale? Sí. La aurícula la centras. Le das el giro y una vez la tienes, balanceas así hasta encontrarla. Yo es que haces... creo que no le estoy dando la fuerza suficiente. No es cuestión de fuerza. A ver. No es cuestión de fuerza, es hacer como un barrido transversal hasta... ¿La tienes perfecta? Dale al auto ITVS, IVC. Vale, está justo a la salida. ¿La has perdido? No pasa nada. Ponte... otra vez como estabas. Es que se me mueve mucho. Haces tu barrido. Ahí. Vale. Ahora te la va a medir. ¿Ves? 51%. ¿Vale? Vemos que no hay fallo de bomba, más o menos está bien la contractilidad, no hay derrame pericárdico, no hay dilatación de cavidad derecha así, grosso modo. La cava no está ni dilatada ni pletórica, porque dilatada es simplemente una cuestión de diámetro. Y pletórica es que no te admite más, no se colapsa en inspiración, ¿vale? Pues ahora una para external. Bueno, no le hemos pedido, ¿no? Que inspirara o así para verlo mientras estaba... No, su respiración normal. Su respiración normal. Vale, para pillar la para external, si tú estabas aquí, ¿vale? Entonces lo normal es que la pilles aquí. Pero ahora sí que lo puedes coger como un boli y es perpendicular. ¿Cómo coges un boli? Así. A ver.
así, perpendicular, ¿vale? Porque yo seguro que tampoco lo agarro bien. A ver, ahí. Así no estarás cómoda, no, estarás no. Así. Cógelo del otro lado, mal, del otro lado. Modos, así, ahí, como para escribir. Apoya la mano, ábrela, ábrela, apoya. Bueno. Vale. Muy bien. Y, ponte cómoda y mueve, porque vas a estar mucho rato. Muy bien. Y ahora la. No, el marcador. Es que yo no agarro el boli así. Vale, no, pero cógelo, para las ondas. Cógelo como estés cómoda. Cógelo como estés cómoda, ¿vale? Pero el marcador tiene que estar en el hombro derecho. Ese es el eje largo. ¿A qué te refieres con el hombro derecho? Ah. Este hombro. Vale, estás muy lejos del esternón. Se llama paraesternal porque tiene que estar pegadita. Y aquí tienes una paraesternal perfecta, ¿vale? Vale. Porque estás apuntando al hombro derecho y estás pegadita al esternón, ¿vale? Lo de segundo, tercero, cuarto espacio intercostal, esto es teoría. Cada uno lo tiene en algún sitio, ¿vale? Entonces vale, tú si vas, no lo hubiéramos visto aquí, si no lo ves aquí, subes un poco o bajas un poco, ¿vale? El ventrículo, izquierdo, ¿no? Izquierdo, derecho, ahí. Los vale, muy bien. Y bueno, ahí ya se ve un poco también la aorta, ¿no? Sí, esta es la aorta descendente, ¿vale? Puedes también descartar que haya un aneurisma. Aquí puedes ver la válvula mitral muy bien, cómo se cierra bien y se abre bien. Puedes ponerle un poquito de Doppler color, aunque no somos expertos en valvulopatías, que no somos cardiólogos, pero podemos ver que no haya una regurgitación así brutal. Luego podemos ver que la proporción ventrículo izquierdo, ventrículo derecho es más o menos buena, un tercio, dos tercios, ¿vale? Podemos ver que las aurículas no están dilatadas, podemos ver que la contractilidad global está conservada, así de visu, y si tenemos dudas podemos calcular la fracción de acortamiento. La fracción de acortamiento es la que nos dice cuánto se acorta la cavidad del ventrículo izquierdo, cuanto más contractilidad tiene, más acortamiento tendremos. Entonces esto se consigue con este modo M, ¿vale? Porque este modo M sale el haz de aquí. Y para cortar una cavidad o un vaso siempre esté mejor, porque puedes empezar donde quieras y terminar donde quieras, ¿vale? ¿Y esta función la suelen tener los viejos también? Pues con los viejos hay que orientar la sonda para que el corazón esté perpendicular al haz, ¿vale? Para que, pero como este, girando aquí el, claro, este vas girando, ¿no? solo este, este es lo que cambias para que esté perpendicular el corte, ¿vale? Y qué nos da esta imagen en modo M que vamos a congelar, ¿vale? De arriba abajo del haz, porque esto es un haz que vas a ver aquí. Esto es la pared libre del ventrículo derecho. Esto es la cavidad, lo negro, la cavidad del ventrículo derecho, el septo, la cavidad del ventrículo izquierdo y el pericardio, la pared libre y el pericardio, ¿vale? Entonces, ¿qué nos interesa? Esto es una diástole porque la cavidad es grande y esto es una sístole porque la cavidad es estrecha, ¿vale? Entonces, lo que nos interesa es cuánto se acorta. Entonces, medimos. Dimensión. Vale, aquí es el principio de la diástole, ¿vale? Vamos al otro. Tenemos 4,9 centímetros. Vamos en sístole, la punta de la montañita. No veo bien. Vale. Y 2,5 centímetros. ¿Vale? Entonces tenemos las dos medidas y luego es hacer el cálculo. En este equipo no sé si él nos hace el cálculo de la fracción de acortamiento, pero la fórmula es muy sencilla. Coges el diámetro en diástole, le quitas el diámetro en sístole, dividido entre diástole por 100. O sea, es como una fracción, ¿vale? De acortamiento. Y a partir de 40, a partir de 28 es normal, ¿vale?
Muy bien. Vale. Y ahora si giro, ¿no? Sí. Tengo la... Vale. Sí, ahora si giras el marcador hacia el hombro derecho, tienes el eje corto, que esto más que nada nos permite ver la proporción ventrículo izquierdo, ventrículo derecho y la imagen esta que es típica, que es donut y semiluna, ¿vale? Sí. El donut es el ventrículo izquierdo porque el miocardio es más fuerte y no deja al derecho improntar, ¿no? Entonces, si aquí aumentan las presiones de forma aguda, sin avisar, no le da tiempo a adaptarse al miocardio y se invierte la imagen. Esto se vuelve en donut y esto en semiluna. Y esto es signo de sobrecarga derecha, que en caso agudo de shock puede ser por shock obstructivo o por neumotórax a tensión o por TEP masivo. ¿Y lo del TAPSE, eso qué es lo eso mismo? En la apical. En la apical. Sí. Ahí es pasar el corto, perdona. Sí, está el corto. En el largo, gira sí. 90 grados a las hojas sí. del reloj, ¿no? El corto más que nada nos da una idea de las cavidades, la proporción y si quieres hacer un barrido así de arriba para abajo, ves desde la punta. ¿Vale? Estás aquí, estás en el plano valvular, ¿no? Sí. Bajas, músculos papilares. Bajas, 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 punta, hasta que se estrecha la luz uh-huh. y es la punta. ¿Qué puedes ver aquí? La contractilidad segmentaria, uh-huh. en que en ningún momento haya una parte que no se contraiga, ¿bien? Uh-huh. Aquí valoras muy bien la válvula mitral, cómo se cierra, ¿eh? La boca de pez. Sube, 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 sigue subiendo y te aparece el plano de los grandes vasos, que es la válvula aórtica. Aquí se puede ver hasta una coronaria. ¿Sí? Aquí es una coronaria, aurícula derecha, y aquí sale el tronco de la arteria pulmonar. Bueno, y ahora la apical. Mira, te explico. Siempre hay que intentar visualizar el corazón en la caja torácica. Si la para external está aquí, el corazón sabemos que es así, entonces lo normal es buscarla aquí. El marcador, hombro izquierdo. Hombro izquierdo. El marcador del... Sí, sí. Uh-huh. Vale. También fíjate siempre dónde mandas los ecos. Si los mandas así perpendicular, ya. Vas a pulmón. Intenta ver así también, balanceando así. Perdón. ¿Ves algo? Estoy yendo a pulmón, yo creo, ¿no? Vale, lo puede cuando, que esté intuyendo algo. Exacto, cuando no encuentras nada, ahí. Vas a donde teóricamente tiene que estar, sí. Que sería aquí. Vale, te metes en el intercostal y vas buscando, ¿vale? Aquí pues la tiene así, ¿vale? Uh-huh. Perfecto, no te muevas. Vale, entonces, esta vista nos permite también de valorar las cavidades, incluso de medirlas si tenemos una duda, si están dilatadas o no. Nos permite ver el MAPSE, que sería la excursión de la válvula mitral, el TAPSE, que sería la excursión de la válvula tricúspide, y luego nos permitiría también hacer un Simpson, que no lo vamos a hacer porque es más tiempo y en el paciente crítico no lo solemos hacer. Y nos permite también calcular el gasto cardíaco, que para el MAPSE tú localizas una buena imagen así. De la mitral. Que se vea dónde se inserta el anillo mitral en la pared libre del ventrículo izquierdo. Sí. Te pones en este modo M, que sale de aquí, ¿vale? Y te pones exactamente dónde se inserta el anillo mitral en la... ¿vale? Y le das otra vez. Vale, aquí te da montañitas. Sí. Ahora explicamos estas montañitas. Estas montañitas, esto es la cavidad del ventrículo izquierdo. Y estas montañitas es esto, este punto donde has puesto el cursor, como sube y baja. ¿Por qué nos interesa? Porque cuanto más sube y baja, más contractilidad tiene, ¿vale? Y han visto que ya hay una correlación bastante fiable entre lo que el grado de cuánto sube. ¿La diferencia entre ellos con lo que la fracción de yesión? ¿Cómo? ¿La diferencia que hay que se correlaciona con la fracción de yesión? Se correlaciona perfectamente con la contractilidad global, no segmentaria, pero global. ¿Cómo se mide? Pues vamos a medición, ¿vale?
Mapse. Bajamos el cursor abajo de la montaña, que no veo bien. Aquí. Y le damos. Subimos arriba de la montaña y le damos. Mapse de 26. A partir de 17 es normal, está salvado. Ah, vale. Vale. O sea, solo se mide esto y ya está. ¿No? Exacto, esto lo que sube y baja, eso es el Mapse, ¿vale? Vale. Menos de 17 ya es una. Bueno, menos de 15, porque los hay que te dicen 15, 16, 17 en esta franja, ¿vale? Vale. Si tienes un Mapse de 10, pues es una depresión de la contractilidad global, ¿vale? Vale. Muy bien, pues seguimos. Sí. Volviendo al modo A o mantengo el modo este B, vale, teníamos una muy buena apical de 4 cámaras, vale, y lo que queremos hacer es buscar una 5 cámaras que nos aparezca la aorta. Entonces, ¿qué haces? ¿Rotas? Muy bien. Intenta hacer así, así, y luego ya rota. Mira, tiene que aparecer ahí. Ahí bien. Vale, simplemente, antes hay que medir el tracto de salida del ventrículo izquierdo en la paraesternal eje largo. Vamos a aprovechar que tienes una buena 5 cámaras para inventarnos el diámetro del tracto de salida, poner un valor y hacerlo. Pero luego habrá que medirlo antes de pillar una 5 cámara, ¿vale? Entonces, simplemente cuando te aparece las 5 cámaras pones auto VTI. ¿Vale? Y este se pone aquí donde la tiene que buscar. Cuando se pone en verde, ya esto es el diámetro del tracto de salida del ventrículo izquierdo, que pones 2,1, por ejemplo, y te da el gasto cardíaco. ¿Dónde está? Ah, claro, es en inglés. Será HR. Heart. Rate. Esto es la frecuencia cardíaca. El gasto es este, 4,5 litros. Ah, vale. ¿Vale? Que es normal. Vale. Simplemente auto IVC, esto se mete aquí y lo busca. Cuando tiene una buena imagen, te lo calcula todo. Pero vale. Antes lo que tienes que hacer es ir a una paraesternal. De eje largo. Sí. Y cuando pilles el tracto de salida, no, pero ves al hombro. Perdón. Busca el tracto de salida, que tiene que ir por ahí. Ahí. Vale, el tracto de salida es este. Sí, sí. Vale, esta es la válvula. Entonces, congelas. Tienes que medirlo en sístole. ¿Vale? Para saber cuánto mide. Entonces buscas, aquí puedes bajar. En sístole es cuando la válvula está en máxima apertura, sí. La ves. Bueno, no hemos grabado bien la válvula, vamos a grabarla otra vez. Ah, sí, que la veamos cerrarse y abrirse. Vale, ¿ves cómo se ensancha el ventrículo? Más. Esa es otra forma de hacerlo. Más. Y ahora empieza a estrecharse, ¿no? Sí. Pues justo antes. Esta es telediastólico, ¿vale? Y así es cuando se mide el tracto de salida cerca de la válvula. Uno aquí, perpendicular siempre al eje del vaso, ¿vale? Y 22,2. Cuando haces lo que hemos hecho antes, sí. Con la te pide diámetro del tracto de salida, le dices lo que has medido y a partir de ahí él te calcula el gasto cardíaco. Vale, pues siguiente. Sí. Bueno, pues nada, con Ali habíais valorado las cavidades, cava inferior, eco pulmonar y ahora vamos a calcular el gasto cardíaco con la eco, ¿vale? Vamos a tener que medir fundamentalmente dos parámetros. El tracto de salida ventrículo izquierdo en el paraesternal largo
lo vamos a ir repasando sobre la marcha, tranquilos. Y luego en el apical 5 cámaras, ¿vale? Vamos a valorar el VTI, ¿vale? Que sabéis que tiene una relación directa con el gasto cardíaco, ¿vale? Así que, a por ello. Por la cara creo que es el mismo que... En aquella no tenía corazón. No, vaya. No sé si puedes medir nada. Pues si no cambiamos la ventana, ¿eh? No, corazón, no ventana, corazón. Vale. Ah, me habéis dicho que hacéis ECO con vuestros servicios, ¿verdad? Más o menos. Lo intentamos. ¿Y el tema del gasto cardíaco lo habéis hecho alguna vez? No. Pues hoy va a ser el día. Ya está. Permíteme, perdona que me apoye un poquito. Vale. Sabéis que para el paraesternal largo, en principio, segundo o tercer espacio intercostal, con la marca de la sonda mirando hacia el hombro derecho, ¿vale? Vamos a ver si tienes corazón. Bueno, pues algo sí que tienes. Algo de corazón. Vale. Vale. Vale, pues tendríamos que tener esta imagen, ¿vale? Aurícula izquierda, ventrículo izquierdo, tracto de salida con la aórtica y ventrículo derecho. En concreto, esto es el tracto de salida ventrículo derecho, pero llamamos ventrículo derecho porque así lo es. Entonces, ¿cómo calculamos el tracto de salida? Pues nada, vamos a guardar una película, ¿vale? Sea el ecógrafo que sea, este, porque ya sabemos que tiene sus posibilidades, pero sea el ecógrafo que sea, grabamos una peli. Y cuando tienes la peli grabada, te vas donde has grabado la peli, ¿vale? Que en este caso era ahí arriba y este es el 14, porque ya llevamos muchos gastos calculados. ¿Y dónde vamos a parar la peli? Pues bueno, primero la vamos a pausar. Y ahora vamos a mover la película y la tengo que mover cuando esté en sístole. Con lo cual, si está en sístole, la aórtica tiene que estar abierta y la mitral cerrada. Correcto. Entonces yo me ayudo. Eso es. ¿Vale? ¿Veis que la aórtica no está? Podríamos, si la viésemos, podría ser que se fuera un caso de estenosis aórtica, que no abre lo suficiente, pero sabemos que la mitral está cerrada. Nos vamos a medición, diámetro, tracto de salida, ventrículo derecho. En el caso de un ecógrafo que no tenga esta palabra como tal, nos iríamos a una cosa que se llama caliper, que es una medición, sin más, y lo que yo voy a medir es ¿cuántos centímetros tiene el tracto de salida? Porque lo voy a considerar esto como un cilindro, ¿vale? Y me voy a ir desde línea interna a para abajo, línea interna, ¿vale? Me mide 1,8. Y diréis, María Ángeles, ¿no has dicho cuánto es el tracto de salida normal? Porque no hay un tracto de salida normal, porque es una medida antropométrica. Todos nacemos con nuestro tracto de salida, a no ser que el paciente tenga una cardiopatía hipertrófica y tenga una obstrucción al tracto de salida, que ahí ni hay tracto de salida ni nada, ¿vale? Pero esto es una medida antropométrica que no cambia con ninguna patología. Y en principio suele estar entre 1,5, 2,5, ¿vale? Pero ahí hay una variabilidad que cada uno tenemos en el nuestro, ¿vale? Y me preguntaréis también, ¿y de dónde lo medimos? Pues tiene que ser desde la inserción de la aórtica o incluso hasta 2 centímetros por detrás. Cualquier medida que se haga en ese rango es buena. ¿Vale? Con lo cual, sí. Para los legos, por detrás, ¿qué quieres decir? Cuando dices por detrás, dices hacia abajo. Hacia el ventrículo. Vale, vale. Por delante, hacia la aórtica. Vale. Sí, sí, bien, bien. Estoy dando por hecho cosas. No. Y tú puntualizarme cosas para que quede lo más claro posible. Perfecto, ya lo tenemos. ¿Vale? Guardamos esta medida para que no se nos pierda. Y ahora, ¿os acordáis cómo calculábamos el VTI? 5 cámaras, ¿vale? Perfecto. Y el VTI no deja de ser más que el Doppler pulsado en la quinta cámara. Es decir, voy a medir a qué velocidad sale la sangre por la aórtica, ¿vale? Vamos a ver si hay suerte. A ver. Vale. ¿Veis que se nos queda ahí a mitad camino, 15 centímetros? Es un hombre con un corazón importante, latino. Entonces, vamos a darle un poquito de profundidad para que nos quepa bien. ¿Vale? A veces, se me queda la aurícula, darle profundidad, ¿vale? No pasa nada. Y aquí tenemos el 4 cámaras, ¿vale? Pues del 4 cámaras yo tengo que conseguir una quinta. ¿Cómo consigo la quinta cámara? Efectivamente, tirando un poquito hacia detrás, ¿vale? Esto. ¿La veis?
A ver si la conseguimos ahí un poquito más nítida. Ahí está. La verdad que el sol no ayuda mucho, pero no pasa nada. Vale, y se nos pone ahí el auto VTI. ¿Vale? Nos sale un auto VTI de 22. Si recordamos, el límite inferior estaba entre 18-20 y el límite superior 23-26. ¿Qué significa? Que todo lo que quede dentro de ese rango estima que el gasto cardíaco es normal. Es decir, si no tengo un paraesternal largo, si no hay forma de medir a este paciente, pues bueno, me voy a conformar con un VTI. Y si el VTI está en ese rango, yo sé que el gasto cardíaco es aceptable. ¿Vale? Uh-huh. Y es más, y si le hago un PRL test, ¿vale? Que ahora lo practicaréis en los otros dos. Yo te mido este VTI, te vuelvo a hacer el PRL test, te vuelvo a calcular el VTI aumenta un 12%, es lo mismo que si ponemos el monitor, ¿vale? Pero ya os digo que es más fácil el monitor, ¿vale? Que el estar. Pero bueno, tenemos que también saber lo que lo podemos calcular con la eco, ¿vale? Mirar que automáticamente nos sale, como hemos guardado la medida, 1,8, ¿vale? Con un VTI de 22 nos sale que tienes un gasto cardíaco de 4,2 con un volumen sistólico de 57 mililitros. Automáticamente lo calcula, ¿vale? Porque el gasto cardíaco es volumen sistólico por la frecuencia. Y el volumen sistólico lo calculamos nosotros con el tracto de salida y el apical. No os preocupéis que eso está en el tríptico para que lo repasemos y poco a poco se nos vaya quedando, ¿vale? Claro, ya sabemos que son conceptos un poco dificultosos, pero que lo podemos hacer de sobra, ¿eh? Vamos, ¿eh? Más que dificultoso es de práctica. Correcto, porque al principio dices, ostras, VTI, qué palabra, pero, ¿vale? Ahora vosotros, vale. Venga. Bueno, ah, perdona, creía que era... No, lo que pasa que aquí lo que pone auto VTI es lo mismo que si tú pones, mira, el Doppler pulsado. Vamos a hacerlo con el Doppler pulsado. Si tú no tienes función de VTI en tu ecógrafo, sí, pero si no, no pasa nada. Porque no el auto VTI no deja de ser un Doppler pulsado en la quinta cámara. O sea, no deja de ser eso. Entonces, cuando tenemos la quinta, sería poner PW, ¿vale? En la salida. Claro, con el auto VTI nos lo facilita. ¿Veis esa curva? Fijaos en ese dibujo, ¿vale? Ese dibujo es el mismo. Ay, ¿dónde está el último? Perdón. Ese dibujo es el mismo. Ay, no me puedo creer que no haya guardado, si te hay bastantes. Aquí. Ese dibujo es el mismo que este. ¿Vale? Y lo que hace esto automáticamente es medir la distancia que hay recorriendo todo esto y para arriba. Entonces tú trazarías una línea con el medidor bajo para arriba y te marcaría los centímetros. ¿Vale? ¿Ha quedado claro? Hay que practicarlo, como ha dicho la compañera. ¿Vale? Pero no deja, es que es un Doppler pulsado, lo que pasa que pues el ecógrafo nos lo facilita. ¿Vale? Así que... Ah, perdón, vale. ¿Alguno tenéis este ecógrafo? Bueno, tenéis otros, pero no es este. Pero bueno, da igual, se puede calcular indistintamente, ¿eh? Venga, ¿quieres? Perfecto. Tienes un trocito de papel ahí. Ostras, lo tienes bien pegado, ¿eh? Ya está. Bueno, pero eso se arregla fácilmente. Vale. Cuenta, segundo, tercer espacio. Vete un poquito más para external. Muy bien, muy bien, muy bien. Sí, sí, vas bien, vas bien. Efectivamente. Con movimientos sutiles. Es verdad que a veces nos desesperamos y yo quiero la imagen ya, papá, papá, papá. Muy bien. Y mira, que la quieres ver un poquito más centrada, le quitas profundidad. Muy bien. Y ahora es cuando haces lo de la película. Correcto, ahí es cuando grabas la imagen.
Esto, claro, esto es como cuando aprendes a conducir y dices dos pedales, dos pies y tres pedales, a ver cómo... Y luego el espejo. Entonces ahora se supone que eso ya lo tengo, la película esta. Vale, te ha grabado la peli. ¿Y ahora dónde voy? Vale, ahora te irías a la película que tú has grabado. Y tienes esta, entonces tú la pausas y te vas con el cursor donde veas la órtica abierta. Esa. Sí, podría ser. ¿Vale? La mitral cerrada y la órtica abierta. Y me dirías ese espacio. Vale. Correcto. Y ahora te irías a la Pical 5 cámaras. La verdad es que risa. ¿Por qué? Oye. Es el más difícil. Pues no os creáis, ya veréis como hay algunos, yo a veces el susifoidea tonto que lo hemos utilizado y es a veces dice Dios mío y es de fácil. Vale, correcto, efectivamente, apical, un poquito más submamilar, eso es. Ahí, mira, pues lo vi. Lo hemos visto, damos fe. Ahora ya se me va. Ahí. Vale, y ahora queremos verlo un poquillo más lítido. Entonces vamos a tirar, eso es. Eso es. Ay, espera, perdona. Espera. Este es. Toma. Espera. Ese es. Nada, te lo perdonamos. Forzando el goteo posnasal en este área. En esta postura. Entre otras cosas. Vale, entonces tú dices, ah, se me queda ahí, como que la aurícula no la veo. Vale, pues lo que tengo que hacer es retirar un poquito la sonda hacia detrás. Eso es, abrirlo. Vale. Que tú estás lanzando ultrasonidos, cortas de abajo para arriba para que se vean las aurículas. Nada. Es practicar, es verdad, es practicar. Sí, la verdad es que hay que acostumbrar la mano, pero se hace sin problemas. Vale. Vamos a obtener la quinta cámara. Que sí que puedes, mujer, venga. Ah, ya voy otra vez yo, dándolo todo. Ahí. Hombre. Sí. Y mira, y estás ahí intentando 5 minutos, claro. Así, espontáneo. Muy bien, siguiente, venga. Lo primero es, se llama. Para external largo, tranquila. Efectivamente, y en el que vamos a ver. O sea, tiene que ir en la marca hacia el derecho, ¿no? Correcto. Efectivamente. Muy bien, espérate, que es que se ha quedado ahí eso activado. Pues eso ya no va a pasar a partir de ahora, no te preocupes. Mira, coge el transductor de abajo, que tú tengas, ¿vale? Te vas al segundo, tercer espacio, ya la tienes. Ya tienes la ventana. ¿Vale? Y ahora, como estás muy... Vas a girar así un poquito. Es decir, que la marca apunte al hombro derecho. Sí, porque no si tú... Como la tenía. Correcto, correcto. ¿Vale? O sea, así poco a poco nos vamos dando cuenta. Muy bien, vamos a darle un pelín de ganancia. Muy bien, muy bien. Vale. Entonces, la mitral y el intermitente de la... es que desde la mitral se ve claro. Sí. Claro, pero está, ¿vale? Incluso podemos poner el Doppler color también en esta proyección para ver si hay reflujo, que no lo hay. Porque lo tienes en la tricúspide, pero en la mitral no. Ah, vale, digo, en la mitral no hay. Vale, aquí es donde grabamos la película. Aquí es donde grabamos la peli. ¿Graba automáticamente en tiempo él? Sí, y esto cualquier ecógrafo. Y graban siempre con sí, lo que sí que hay que preguntar es ¿cuánto tiempo graba el ecógrafo? 3-5 segundos, pero bueno, tiempo suficiente. Sí, para verlo. Muy bien, qué bien la ves. ¿Eso es un plano? Estupendo que ojalá...
Bueno, da igual con tu... Aquí esto es lo que yo tengo que buscar ya para siempre. Perfecto. Vale. Entonces ahora me voy a... A la pica, 5 cámaras. Correcto. Y ahora, como están de cubeto supino, pues vamos a ponerlo un poquito... efectivamente. Bueno, es tu compañera. Sí. Pues dile que no diga esas tonterías. No, sí, no da igual que se lo diga. Es que salta ese sí. La quinta cámara, entonces, en realidad es la salida de la boca. Efectivamente. No, que vengo aquí en modo, no, 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 para nada y para eso estamos. No, pero bueno, que a lo mejor de otra ecografía, pero de cocardio un poco... Pues no pasa nada, todo llegará. Mira, ahí la tienes perfecta. ¿Vale? Entonces repasamos estructuras. Aurícula izquierda, ventrículo izquierdo, aurícula derecha, ventrículo derecho. Y aquí nos tiene que aparecer la aórtica. ¿Cómo nos aparece? Pues tirando, como tú muy bien has hecho ahora, tirando un peli... Sí, mira, mira qué bien te aparece la quinta cámara. Eso es la quinta cámara. No vale que nos aparezca un círculo. Claro, eso ya no es. ¿Por qué? Porque entonces la apertura de la aórtica no la vemos. Tenemos que ver la apertura de la aórtica viendo a la vez la apertura de la mitral y la tricúspide. Vale, pues ese es el objetivo. Es que claro, ya si he explicado, ya lo entiendo lo que hay que buscar. Que yo digo, es que por eso tenemos los talleres, porque una cosa es que nosotros lo digamos ahí y luego es que nos hemos ido un poquito. Es ahí con el 4. Y es ahí. ¿Vale? Es un pelín, o sea, si ahí lo pillas, un pelín hacia atrás. Y es súper sensible. En vez de mover, de inclinarlas en elevar la zona por el... Eso es, la tenías. Muy bien, qué apertura de la mitral perfecta. Ya la tienes, es que la tienes. Me cuesta identificarlo, ¿eh? Igual luego me voy a mi ecografía y no tengo claro. Claro, claro. Vale, esto es lo que voy a hacer. O sea, tiene que estar la quinta ahí abriéndose. Que la tenías, lo que pasa que ahí, mira, ya hemos... muy bien. Vuelves al origen, muy bien. Ya la tienes. Es esa apertura que... ¿Vale? Vale, entonces esto ahora, si yo no tengo la función automática... Buena pregunta. No, te vas al Doppler pulsado, ¿vale? Porque es la cantidad de flujo que sale eyectado a través de la aórtica, ¿vale? Lo que pasa es que tenemos que medir esa velocidad, es una integral velocidad-tiempo. IVT viene de integral velocidad-tiempo. Entonces, como las integrales ya quedaron en el instituto, ahora solo nos interesan flujos, entonces... Eso es. Estás. Cuando la tienes, pondrías el pulsado en la salida de la aórtica. Mediríamos esto. Pero claro, o sea, eso... hacer lo que es una integral, ¿me quieres decir lo que tengo que hacer? No, no. Tú tienes que obtener este dibujo y trazar... con el puntero, claro, ya está, y te lo calcula. Y eso en cualquier ecógrafo, te marca automáticamente X centímetros, y eso es tu IVT. Vale, vale. Es que, vamos, me pregunto, pero yo creo que no tenemos esta función. Da igual, no pasa nada. Doble pulsado en la quinta cámara y a calcular esa distancia. ¿Vale? Y poquito a poquito. Vienes de la eco, ahora vienes a la parte de los monitores. Hemos cambiado un poquito el programa, entre comillas, y estaréis ya conmigo todo el rato aquí, y entonces yo haré todos los casos clínicos que en teoría tenéis que hacer allí y luego aquí, ¿vale? Con lo que todas las dudas que tengáis al respecto, yo soy la persona que os tiene que contestar. Si la sé, la contesto, y si no, me dais el correo electrónico y la busco, porque saber no lo sé todo, ¿vale? Esta es la estación del monitor, en este caso el monitor Starling, ¿vale? Como, siguiendo como lo que os ha comentado Ana con el tema de los fluidos, sabéis que el 80% de los pacientes que ingresamos reciben fluidos. No sé en vuestro hospital, pero en el mío hay gente que pone los fluidos absolutamente para todo. Hasta de mantenimiento por mantener. Vamos a mantener vía, mantenemos. Y mira que hago sesiones de fluidos y sesiones. Pero siguen poniendo fluidos. Y luego, claro, cambian los cloros, cambian los potasios, cambian los calcios, cambian por poner fluidos.
Y sin embargo, el 50% de los pacientes inestables solo son respondedores, hay otro 50% que no. Y tenemos que saber qué pacientes son los que se van a beneficiar de ponerle fluidos de los que no. Y estamos trabajando, ¿dónde trabajáis vosotros? ¿Urgencias? ¿Emergencias? Ambos. Pues para urgencias y emergencias necesitamos un monitor que sea fácil, cómodo y no invasivo. Porque nosotros no estamos para andar poniendo líneas arteriales, catéteres y cosas raras. Nuestro paciente es un paciente dinámico, que se tría, que tiene una prioridad amarilla-naranja y que tengo que hacer una intervención rápida. Con lo que necesito un tipo de monitor que sea, que me dé datos que sean fiables y haciendo lo mínimo posible. Entonces, este monitor en concreto nos permite eso. Basado en este caso la biorreactancia, que tampoco necesitáis saber qué es, me va a permitir saber la hemodinámica del paciente solo con cuatro pegatinas y haciendo un test, que es el que ha explicado Ana antes, que está validado y que, vamos, ya se usa en prácticamente todos los sitios, que es el test de la elevación de las piernas. El test de la elevación de las piernas lo podéis usar hasta con la capnografía, para que os hagáis una idea, y da muchísima información. Lo que pasa es que ahora la información del test la vamos a integrar en un monitor hemodinámico no invasivo, como es este, ¿vale? Ahora os explicaré cómo funciona el monitor y vamos a simular un test de elevación de las piernas a ver qué pasa. ¿Qué nos va a decir el test de elevación de las piernas? Cuando elevamos las piernas a un paciente, lo que hacemos es pasarlo de estar sentado a tumbarlo con las piernas para arriba para que 300 mililitros de su sangre, suya propia, pase de las piernas y del territorio esplácnico al corazón y ver cómo responde su corazón con eso. Y como es su propia sangre, y es en un momentito, es una prueba dinámica, me va a permitir saber si su corazón está en la parte baja de la curva de Frank-Starling o en medio o alto. Está en la parte baja, corazón responde, admite fluidos. Sí, dentro del contexto clínico del paciente le pongo fluidos. Está en la parte alta, no le pongo, o le pongo lento, según qué es lo que yo tenga. ¿Vale? Y es una prueba que la puedo hacer hasta la saciedad. Hasta que me canse puedo hacer PRL test, porque la información que me da es muy buena. ¿Entendéis? Vale. Lo más importante, lo primero más importante, es que cuando encendemos el monitor nos pone iniciar sesión, perfecto, inicio sesión. Después, el paciente. Este monitor no es como otro, yo pongo unas pegatinas, electro, saturación, tensión, no. Es una variable que es el gasto cardíaco, índice cardíaco y volumen sistólico. Y si yo tengo un jugador de sumo que mide 3 metros, tiene un corazón de aquí y moviliza un volumen sistólico muy grande. Pero si tengo un enano, moviliza un volumen sistólico muy pequeñito. Con lo que es muy importante poner la altura y el peso del paciente, porque si no, lo estoy haciendo mal. ¿Vale? Lo primero. Y lo segundo, poner las pegatinas, los sensores adecuadamente, porque si yo no pongo las pegatinas y los sensores adecuadamente, pues tampoco va a ir la cosa bien. ¿Entendéis? Esas dos cosas son importantes. Y lo siguiente ya es saber interpretar los valores que me salen y que me da el monitor. E integrarlo dentro de mi paciente. Esa es otra. Que eso hay que aprender. ¿Vale? Que es lo que voy a intentar explicaros en 45 minutos. Un voluntario. Hay que poner unas pegatinas y hacer un test de elevación de las piernas. Necesito un voluntario. No me sirves. Si me dices la altura, el peso, la edad y el sexo femenino, controlado. ¿Vale? ¿Sí? Ponte. Pegatinas. Sensores, más que pegatinas. Hay... dos. Ahora las pasáis y las veis, ¿vale? Una del mi cuerpo izquierdo y otra del mi cuerpo derecho. Y van con la marca donde van colocadas, ¿vale? Pasarlo y mirarlo. Altura.
¿Peso? ¿Qué tal? ¿30 ahí? Os voy a poner un vídeo mientras lo veis para que veáis cómo se ponen, aunque ahora lo vamos a explicar, mientras miráis los sensores. Lo habéis visto todos, ¿no? ¿Alguien me ayuda? ¿O lo pongo yo? El negro va al negro. Y el rojo va al rojo. Y ahora mirar dónde va. Este para ti, para ese lado. Es importante que vayan en el lado que toca, porque si no, tampoco lo estamos haciendo bien. Y puede ir por delante y puede ir por detrás. O por delante o por detrás. Espera, un segundito. Las pestañitas para abajo y la letra para abajo, así no se lee. Es imposible, no tiene equivocación. ¿Vale? Entonces ahora la vamos a poner. La zona del trapecio clavícula, yo en mi lado, la parte de arriba. Ahí aquí, así. ¿Vale? Y tú aquí. Perfecto. Y ahora la vamos a poner en la. No te tumbes todavía. Coges la otra y la pondremos en la barriga. La pestaña para abajo y la ponemos debajo de la caja torácica. ¿Vale? Y tú en ese lado. Un poquito. No, está bien, pero. Vale, ya tenemos las pegatinas puestas. Como todo monitor, porque no vamos a poner el otro monitor. Su aparato de tensión. A ver. Y el pulsioxímetro. ¿De acuerdo? No pasa nada. Dirá, no capta. Y ya está. Hemos puesto los datos de ella, de la paciente, iniciamos sesión nueva, nos sale que el cable derecho aceptar porque está bien colocado, cable izquierdo también aceptar que está bien colocado y ya está haciendo un registro electrocardiográfico, ¿lo veis? Y ahora te pone iniciar sesión, le daremos a iniciar sesión porque ya la tenemos colocada. En el momento que empecemos a iniciar sesión empezará a medir el gasto cardíaco de, en este caso, el tuyo, ¿cómo te llamas? Ana. ¿De acuerdo? ¿Sí? No da los valores enseguida, hay que esperar un poquito, hay que ser pacientes. ¿Vale? Mientras le preguntamos algo, miramos, hablamos con la enfermera, lo que queráis. La frecuencia cardíaca te la dice. Aquí en este caso, que tiene, lo que tiene programado, tiene el índice del volumen sistólico y el índice del gasto cardíaco. Aquí podríamos poner resistencias vasculares periféricas. El monitor es capaz de darte el agua torácica, porque como está basado en la bioreactancia, pues es capaz de estimar la cantidad de agua que hay en el tórax, con lo que te puede servir también pues en otro tipo de patologías. ¿Vale? Y las resistencias vasculares periféricas también te las da. Luego puedes ver las tendencias, los numeritos, etc. ¿Alguna pregunta? Mientras empieza a sensar. No sé, antes era otro tipo de. Ha ido evolucionando con los años. Van mejorándolo.
pero la monitorización basada en la bioreactancia te diré que es 10 años aproximadamente. En la Comunidad Valenciana sí, y creo que hay algún otro hospital que también, sí. ¿Y los datos son igual de fiables que con termodinamización? No, son diferentes, son diferentes. O sea, es para hacer una aproximación, ¿no? Es para, es fiable en la integración clínica del paciente tuyo. Tienes que saber, como todo, tienes que saber qué limitaciones tiene y qué limitaciones tiene en tu paciente y integrar ese valor en tu paciente. La termodilución tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Yo tengo, por ejemplo, un monitor basado en el contorno del pulso, un Mosker, en mi hospital, que va con una línea arterial, que latido a latido evalúa el gasto cardíaco evalúa el contorno del pulso. Ah, es que, sí, bueno, lo dejamos. Y porque ahora está tomando. Y no lo uso, porque solo con el hecho de que la enfermera me coja la línea arterial es una mierda, ¿vale? No, piernas estiradas. Bueno, ya tenemos un valor de índice de volumen sistólico y índice de gasto cardíaco. Ahora vamos a hacer el test el PLR test, ¿vale? Estaremos aquí, te pasaremos con las piernas elevadas y evaluaremos a ver qué pasa. Esperemos que tu corazón admita la sangre de tus piernas, porque si no, mal vamos, ¿vale? Acercaros, si queréis, un poco. Esto, si no tienes este tipo de sistemas, tienes que aguantar el brazo. Daremos a inicio EPP, que es inicio del protocolo de elevación de las piernas. Está durante 3 minutos. Evaluando primero la situación que tú tienes ahora y luego la compara con la elevación de las piernas, ¿vale? En este caso dice que se estableció un inicio estable, es decir, que los valores que te ha calculado están bien y le valen como línea de base. ¿Desea continuar con la elevación de las piernas? Decimos que sí. Te dice, te ponemos boca arriba y apretamos, ¿vale? ¿Preparados? ¿Listos? Túmbate, tumbado, 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 tumbado. Y las piernas aquí. Le damos a iniciar y a ver qué pasa. Va a estar 3 minutos haciendo valorando el volumen sistólico. Y a ver qué es lo que pasa. ¿Qué es el segundo dato, el 43? ¿El qué? ¿Es 43 pies? El índice, el volumen sistólico. El volumen sistólico ajustado por la altura y el peso del paciente. ¿Vale? Si hay otros, podríamos haber puesto volumen sistólico solo. Entonces es el volumen sistólico sin ajustar por el metro cuadrado. Pero es lo que te digo. Es como el gasto cardíaco, es muy relativo y depende de... Entonces es mucho mejor trabajar en índices por metro cuadrado superficie corporal. ¿La máquina te da la variación del volumen o simplemente te da el nuevo volumen y tú tienes que hacer? Puedes poner variación de volumen sistólico. Vale, eso te lo da también. Claro, pero la variación de volumen sistólico solo está validada, salvo valores de más del 15%, uh-huh, en ventilación mecánica. Sí, volumen control, ritmo sinusal y intubado. Sí, sí. Correcto. En un paciente en espontánea no podemos usar la variación del volumen sistólico. Ah, ¿qué quiere la variación del índice? La variación del volumen sistólico, no. Va a hacer un... No, porque es que antes he entendido que era la variación del volumen sistólico, sí, y está comentando con él, pero claro, no. Si no está ni intubado, ni ventilado, no, ni nada. Lo que hace es evaluar antes y después el incremento del volumen sistólico. Vale. No la variación del volumen sistólico latido a latido. Vale, esto es lo que no entendíamos. Claro. ¿Cómo puede ser, claro, que sin una termodilución sea capaz, claro, de darte esto? No. El paciente intubado, la termodilución es la variación del volumen sistólico. Vale. Yo en relajado ventilación mecánica, como latido a latido, cambia ese volumen sistólico sin hacer PLR test. Vale, claro.
Es que yo antes había entendido que lo que te daba era la variación del monitor sistólico. Te lo da. No, el monitor te lo da, pero no te sirve para saber si el paciente responde o no responde a fluidos. Vale, es que eso es lo que no estaba entendiendo. Digo, no, entonces no entiendo que por qué existe la sufisiat si tenemos esto. No. ¿No? Es diferente. Vale, vale. ¿Entiendes? Si yo tuviera un paciente intubado y tengo el valor de volumen sistólico, entonces usaría la variación de volumen sistólico. Yo que entiendo de hemodinámica, sé integrarlo. Obviamente que la UCI es mucho más que eso, pero no. Claro, una de las cosas buenas de la UCI es que puedes monitorizar invasivamente la arteria y la central. Claro, pero como estamos en urgencias, pues nos olvidamos de cosas raras. Eso me chocaba el... Había entendido que daba lo mismo que daba la otra máquina, el Volume View, por ejemplo. Digo, no. No entiendo cómo. Vale, no, vale. ¿Entiendes, no? Ya está, sí, ahora sí. Quedan 12 segundos. ¿Alguna otra duda? No. ¿Este parámetro que te da? ¿Qué valores, o sea, qué te tienes que fijar para qué valores? Ahora dará cómo se incrementa el volumen sistólico respecto a la línea de base. ¿Y qué porcentaje de...? Más del 10%. Más del 10, ¿eh? Sí. Evaluación dinámica acabado. ¿Aceptamos? ¿Aceptamos barco como animal de compañía? No hace nada, ya sabes. ¿Dónde nos ha salido? Te hace el dibujito como ha puesto Ana. De bajit, aquí abajo, en la parte de la curva de Frank-Starling, y dice que tú respondes a fluidos, ¿vale? Es decir, yo a ti te puedo poner fluidos con tranquilidad. Y te sale el incremento del índice de volumen sistólico, es decir, el índice de volumen sistólico de antes a después se ha incrementado un 19%. La cantidad de sangre que ha expulsado su corazón ajustada por metro cuadrado. Su corazón responde. ¿Entiendes? ¿Lo entendéis? Si aquí pongo todos los datos, puedes tumbarte ya, que estás ahí la pobre. Si pongo todos los datos, fijaros, ha pasado de un índice de volumen sistólico de 41 a un índice de volumen sistólico de 49. Y eso es un incremento de un 19,3%. Eres respondedora. La curva de Frank-Starling abajo. Tu corazón es joven. Lógicamente, lo que tiene que pasar. El índice de gasto cardíaco también ha pasado de 3,5 a 4,1. Se ha incrementado un 18,1% a expensas de este volumen sistólico. Lo que toca más del 10%, que es lo que había dicho Ana en la charla inicial. Tú eres respondedora. Y tú... No, o sea, respondedora, yo si te pongo, si estuvieras en una situación clínica que necesitas fluidos, yo a ti te puedo poner fluidos con tranquilidad. El CFT, que se refiere a la cantidad de fluidos del tórax, pues en ella ha pasado de un 35,2 a un 38,7, que es la cantidad de sangre que ha subido a tu intratorácico, ¿vale? Un 10% más. ¿De acuerdo? ¿Lo entendéis? Y ahora lo que tenemos que saber es cómo integrar esto en nuestra práctica clínica, en nuestros pacientes, los que vemos todos los días, que a veces es un poco lo más costoso. Ella, si os dais cuenta, igual que antes, la frecuencia cardíaca sigue siendo 85. No has cambiado tu frecuencia cardíaca a pesar de haber cambiado la posición corporal. Eso quiere decir que todo el incremento de tu gasto cardíaco es expensas del volumen sistólico. Tú no has necesitado tener una respuesta cronotrópica positiva para mejorar tu gasto cardíaco, porque tu corazón es un corazón súper sano. Yo puedo incrementar mi gasto cardíaco a expensas de la frecuencia cardíaca, y eso chirría un poco. ¿Entendéis? Vale, pues nada, os sentáis. ¿Preguntas hasta ahora? ¿Dudas? ¿Todo claro? ¿Os ha molado? Yo que soy muy cacharrero, pues... Luego lo tienes y cuesta ponerlo. No creáis que es tan fácil usarlo, porque tienes que convencer a mucha gente, a muchos enfermeros, a muchos, que esto... Que hay que insistir, hay que formar. Oye, que no solo es la frecuencia cardíaca de que el paciente se ha subido a 140 y la tensión cuando baja a 85, es que mi paciente que está con un monitor hemodinámico ha bajado su volumen sistólico a 1,9.
¿sabes? Y hay que hacer el PRL test correctamente. Vale. Bueno, esto es lo mismo que os he explicado. Y que lo paso porque no lo hemos hecho en vivo. ¿Vale? Y ahora voy a tratar de poneros casos clínicos, más o menos, para que veáis en la práctica clínica en qué podemos usar este tipo de monitor, ¿vale? Y cómo integrarlo para manejar a nuestros pacientes. Y ver las utilidades que puede tener, porque las utilidades son muchas. Si tienes amplio... No tanto es el crítico, que sí, el crítico hay que usarlo, pero se puede usar en muchísimas cosas. A ver, mujer de 78 años, acude por disnea de esfuerzo, hipertensa, diabética, insuficiencia renal crónica, cardiopatía isquémica crónica con un infarto en el 2015. Creatininas basales, ya lo he dicho, de 1,5-2. Está ahora mismo estable, tratamiento con... sitagliptina, metformina, valsartán, bisoprolol, aspirina, omeprazol, calcio y vitamina D. ¿Vale? Acude por disnea de 3 semanas de evolución, que cada vez va poquito a más. Ha perdido 16 kilos de peso, no tiene dolor torácico ni ortopnea, no pérdida de conocimiento, no ha hecho ningún síncope, no tiene clínica infecciosa, orina bien. No tiene melenas, la vio cardiología 7 meses antes, y se le objetiva una anemia ferropénica y la manda a medicina interna para estudio, pero la señora no acudió a la cita. Se la dieron 7 meses después. Y acude a urgencias porque estaba peor. La exploramos y tiene una frecuencia cardíaca de 59, tensión arterial 105-67, satura al 97%, temperatura 36-8. Consciente, palidez mucocutánea, eubneica, relleno capilar de menos de 2 segundos, auscultación cardíaca rítmica, murmullo vesicular, conservado, abdomen normal, miembros inferiores normales. ¿Qué sospecháis? ¿Sospecháis algo o no sospecháis nada? ¿Síndrome anémico? Y un cáncer de base, ¿no? Casi seguro. Esa es una sospecha inicial, síndrome anémico en paciente pluripatológica y el cáncer que estará por ahí, bueno, el síndrome constitucional y la pérdida de 16 kilos de peso. ¿Qué le pediríais? Esto es lo que le han pedido todos los grupos anteriores. ¿Le pediríais lo mismo? ¿Le pedimos otra cosa? En urgencias hablo, ¿eh? Igual le pediríamos muchas cosas. Hablo de urgencias. ¿Estáis conmigo? ¿Qué os parece? ¿Eh? No se le sacaron gases. ¿Lo veis bien? Creatinina 1,5. He puesto en rojito lo llamativo. NT-proBNP 300. Troponina de 22, hemoglobina 7,4, perfil ferropénico, hipocrómica, microcítica. ¿Vale? Lo que esperábamos. Juicio diagnóstico final. ¿Os parece bien? De momento. ¿Transfundiríais en urgencias? Sí. ¿Luego la ingresaríais o la mandaríais a las consultas? En cada sitio hacen una cosa. ¿Eh? O sea, pregunto. Yo soy muy radical, yo no ingreso a nadie. Soy muy malo. ¿Eh? Vale. ¿Y cómo la transfundiríais en vuestros hospitales a esta señora? ¿Dos bolsas? ¿Le pondríais algo más? Hierro. ¿Eh? Furosemida, hierro y hierro. Cada sitio tiene protocolizado poner hierro. En este caso,
transfundir dos concentrados de hematíes y una furosemida entre las bolsas, porque la paciente tenía pluripatología. Pasa a observación, porque en mi hospital la observación, los pluripatológicos se transfunden en observación y los jóvenes en sillones. Primera bolsa, constantes. Segunda, furosemida, constantes. Sangre, segunda bolsa. ¿Y qué es lo que pasa en la segunda bolsa? Esto. ¿Os ha pasado alguna vez? ¿No os ha pasado nunca? A mí ya me ha pasado tres veces. ¿Eh? Esto ha pasado. Un edema agudo de pulmón posttransfusional. Porque es una paciente, insuficiencia renal, cardiópata, y le hemos metido, ¿cuántos litros? Un litro de volumen, de sangre, un litro. ¿Qué ha pasado? Que esta paciente tenía un corazón no respondedor con una hipervolemia, una situación de hipervolemia que no hemos sabido valorar a nivel clínico, aunque le hemos puesto una furosemida. Se le podía haber puesto más altas, pero por protocolo, por lo que se suele hacer, uno en medio. Nada, pues lo típico cuando pasa esto, CPAP, oxígeno, vasodilatadores, furosemida, la estabilizas, y entonces sí que ingresó. No pude hacer nada por mandarla a la consulta a estudiar, tuvo que ingresar. Con un diagnóstico añadido, que era el edema agudo de pulmón, que no contábamos con él. La iatrogenia de los médicos, que sucede todos los días y que no nos damos cuenta en el 80, 90 o 100% de las cosas, porque pasa desapercibido. ¿Podríamos haberlo evitado? Más lentitos. Yo ahora que puso el monitor para cualquier cosa, pues yo si tengo un paciente pluripatológico que tengo que meterle un litro con insuficiencia renal crónica y cardiópata, sobre todo cuando cumplen esos dos criterios, pues no me cuesta nada evaluar. Fíjate qué fácil, es que es un momentito. Yo le voy a meter a este paciente un litro de sangre, pues voy a ver cómo va a aceptar ese litro de sangre, su corazón, su situación hemodinámica. Pues fijaros, no es de este paciente, porque este paciente lógicamente no le evalúe nada, es de otro paciente similar, en el que yo le hago un test de elevación de las piernas y me pasa eso que veis ahí. Que empieza con un índice de volumen sistólico 29, le elevo las piernas y sigue con 29. Recordad lo que ha pasado antes. Esta no ha pasado nada. De 29 pasaba a 29. Ha aumentado la frecuencia cardíaca de 77-84, que os he dicho. Ella no había aumentado, no lo necesita. Esta sí. Y ha aumentado el índice del gasto cardíaco a expensas de la frecuencia cardíaca. Pero su volumen sistólico es el mismo. Un 1%. Con lo que yo cuando me encuentro esto, a este paciente, ¿cómo lo voy a transfundir? Mucho más despacio, más fraccionado, con más furosemida. A lo mejor le hago una ecocardio para ver cómo va la fracción de eyección, a ver si está deprimida o no está deprimida, la cava, ¿entendéis? Y en función de eso manejo este paciente de modo diferente. También os digo, ¿cambian algo vuestro manejo? Sí. Que en días, por ejemplo, como ahora, transfundimos más lenta, monitor hemodinámico, acaba la primera bolsa, vuelvo a evaluarlo. Ahora que, por ejemplo, el lunes tenía problemas de camas, y tenía un paciente para transfundir, pluripatológico, le puse un monitor. Y como respondía, le dije a la adjunta de observación, transfúndela rápido. Lo evalúas y transfúndela rápido. Y lo que puede ser 5 o 6 horas en observación, porque necesito la cama, son 3. ¿Entendéis? Con lo que esto es una herramienta
que te puede servir para muchísimas, muchísimas cosas. ¿Entendéis? Esa es la cantidad de fluidos que han aumentado conforme yo la he ido transfundiendo a nivel torácico. ¿Vale? Caso clínico 2. Ahora ya hasta que os canséis. Quedan 15 minutos de taller, a partir de 15 minutos cuando os caséis. Varón de 55 años traído por una ambulancia medicalizada tras accidente de tráfico de alta energía. Al ingreso en triaje, satura 96, tensión arterial 115-72, Glasgow 15, frecuencia cardíaca 98. Prácticamente ahora todos los hospitales pasa a ser código politrauma. Pasa a reanimación porque ha sido un accidente de alta energía, ¿no? Lo habían extricado, le dolía el hemitoras izquierdo, el hemitoras izquierdo con TCE, dolor abdominal en el hemiabdomen superior, no había perdido el conocimiento, dolor de cuello, en fin, un politrauma, bien. Durante el traslado nos comenta el médico que le habían tenido que administrar 500 centímetros cúbicos de suero fisiológico porque se había hipotensado un poquito durante el traslado con 95-65 de tensión. Pasa rea, euneico, tensión arterial 120-60, satura bien, 98, respirando aire ambiente, frecuencia cardíaca 95, relleno capilar de menos de 2 segundos, no hay desviación traqueal, no hay agitación yugular, ningún signo de sangrado externo. En principio tenía el hematoma y el resto, el dolor en toda la zona que le dolía, pero sin aparentemente nada llamativo. ¿Qué le pediríais? ¿Qué le haríais? ¿Nada? Bueno, aquí se le pidió hemograma, bioquímica, hemostasia, un tórax, una pelvis. Se le hizo un EFAST en reanimación y como estaba en condición de estabilidad, luego un total body, ¿vale? Porque había sido un accidente de alta energía, un politrauma. La lesión primaria, secundaria, analgesia, lo colocamos dos vías, en fin, politrauma en toda regla, ¿sí? Cuello. Bien, ¿no? Bueno, os digo, yo lo veo bien. Igual tiene algo, ahora me como después de tantas charlas y yo lo veo bien. Pelvis, que también se ve bien, aunque no lo veáis, pero no está rota. Y el tórax, este tórax que es de mala calidad, es un portátil en reanimación, no se ve aparentemente tampoco nada. Dos imágenes de un EFAS, no hay líquido, se ve mal, pero no hay líquido en el Morrison ni en el esplenorrenal y tampoco en el EFAS de reanimación no le vemos derrame pericárdico. Analítica, esta, hemoglobina de 15,5, creatinina 1,2, ¿vale? Nos la llevamos al BodyTAC. Y del body tag, pendiente del resultado del body tag, pasa a observación. Como ha sido un accidente de mucha energía, tengo dos opciones, monitorización convencional o monitorización no invasiva. Como tengo un monitor y me gusta gastarlo, pues yo se lo pongo a todo el mundo. Como tengo más azúcar, más dulce. Si tienes algo que te da más información, pues le ponemos un monitor, ¿no? Efectivamente, sí, es un paciente para tener, contra más información tienes, muchísimo mejor. Le pongo un monitor y este es el valor inicial. Por si no lo sabéis, índice cardíaco 2,5 hasta 4, 2,5, 3,5, máximo 4. Y de 2,5 para abajo hasta el 2, menos de 2 ya, muy mal índice cardíaco. 2,5, 3,5 suele ser la norma, ¿vale? Le ponemos el monitor, pues bien, ¿vale? Frecuencia cardíaca 85, presión arterial media 98, bien.
esto no es que sean que pasen horas, son como puntos de momentos de cambio, ¿no? De que ya de llama la atención algo. No pasó tampoco mucho tiempo, el marca es el monitor. Lo que nosotros veríamos un monitor estándar que baja un poquito la presión a 155, la presión arterial media baja un poco, 70, y la frecuencia cardíaca se taquicardiza. Que si le duele, que si no le duele, pero para mí que está sangrando. Revaluamos al señor, satura 96, relleno capilar de 2 segundos, más largo que estaba, seguía con el dolor abdominal y le ponemos el FAS en el abdomen pensando en que ahí se ha roto algo y no vemos líquido en el abdomen y le metemos fluidos porque sospechamos que algo pasa. Pensamos en si puede ser un sangrado retroperitoneal por el accidente de tráfico y llamamos al residente que hable con el radiólogo que por favor que vaya retroperitoneo, que si estaba por el tórax que bajara abajo porque queremos ver el retroperitoneo y el abdomen. Y nada, esto empieza a pasar muy rápido, esto es enseguida. Pasa un relleno capilar de 4 y se pone a sudar. Clínica, las constantes, pues más o menos era más la clínica del señor. Seguía con el índice cardíaco de 2,2, baja la presión arterial media, la frecuencia cardíaca aumenta un poco, pero el relleno capilar se había puesto peor, estaba peor. Y enseguida le metemos fluidos, pedido sangre cero negativo, y se plantea ahí entre los dos médicos de observación si ponerle Nora o no ponerle Nora, etc. ¿Le hubieseis puesto Nora o no? ¿Eh? De primeras no, fluidos y sangre. Fluidos y sangre. 2,2, 90, estamos poniéndole fluidos, le pedimos cero negativo. Está peor y enseguida, nada, cuestión de nada, 1,9 de índice cardíaco, frecuencia cardíaca de 120, menos de 2. Y entonces nos quedamos así, porque en el fragor de la batalla esa que vas muy rápido, que ves que se está poniendo mal, que no responde, decimos, joder, si le hemos puesto el monitor y no hemos hecho un test de elevación de las piernas. ¿El? El EFAS era normal. El primero, y ahí cometimos el error, porque el segundo no le hicimos un EFAS, solo le miramos la barriga pensando en que había, si había sangre. No seguimos la sistemática del EFAS. ¿Eh? Efectivamente, porque pensábamos que había sangrado, que estaba sangrando. Y baja el índice cardíaco 1,9, digo, pues le elevo las piernas. Claro, si eso no le hemos elevado las piernas, tenemos que elevarle las piernas, porque si está sangrando y yo le elevo las piernas, el índice cardíaco va a subir seguro, porque se ha perdido 2 litros de su volumen. Si yo le meto, ¿sabéis? Va a haber una respuesta sí o sí. Aparte de que cambiaría también la variación de volumen sistólico, incluso en espontánea. Le elevo las piernas. Se incrementa solo un 0,9%. Y un 3% el índice cardíaco. Conclusión, la bomba. La bomba. Y no le habíamos completado el EFAS. Y era un taponamiento cardíaco. Desde entonces, digo, ya no se me va a olvidar, pero sirve para cuando doy algún curso de estos, de ver cómo puedo integrar esto incluso en el diagnóstico diferencial del shock en función de la clínica del paciente que yo tengo delante. Que está claro que esto, pues, pero te puede servir si tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro, o tengo que esto, o tengo lo otro. Pero en este momento, en este paciente, yo le elevo las piernas y no se incrementa el índice cardíaco, es fallo de bomba, es obstructivo. O neumotoras a tensión o taponamiento, A o B. ¿Lo veis? Se acabó muriendo porque se había una rotura de no sé qué y vamos, ahí drenó, mejora, pero la palmó. En mi hospital no hay cirugía cardíaca, así que
costillas rotas por todos sitios y, en fin, un desastre. Y como veis, estos son gráficas de caída del gasto cardíaco, caídas del volumen sistólico, pues conforme pasa el tiempo, porque el paciente va peor. ¿El qué? Sí, no, si hay algo que obstruye, no. Como la fisiopatología del TEP o del infarto de cavidades derechas, que al final sí, son esas cavidades, no las que son dependientes, que son las que colapsan antes ante un aumento de presión. Que si tú les das un poco más de carga, pero no, sí, 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 sí. Claro que aumenta un 0, algo. Vale, pero no. Pero no es. Pero no es un, no es un incremento como debería de suceder. Claro, porque este se tenía que haber comportado como una hipovolemia. De un incremento brutal del índice, con una variación del volumen sistólico, incluso en espontánea, de más del 15, pero tenía que haberse incrementado el índice del volumen sistólico como una hipovolemia. Una hipovolemia muy depresionada. Entonces, un incremento discreto no cuadra. ¿Entiendes? Sí, sí. 32 años. Diabético, insulinizado, miocardiopatía dilatada, fracción de eyección del 20, idiopática, con un bloqueo de rama izquierda. Torasemida, ramipril, carvedilol, digoxina. El paciente acude por disnea y disminución de diuresis desde el alta 48 horas antes. Había estado ingresado 10 días, ingresa en mi hospital, que es comarcal, insuficiencia cardíaca aguda, lo derivan al de referencia para hacer una resincronización cardíaca, pues no sé qué historias, mareado por aquí y para allá. Dice que no le duele, que no tiene dolor torácico, que tiene edemas, pero que no tiene más edemas. Y está como un malestar, abotargado, que no se encuentra bien. En triaje, frecuencia cardíaca 95, presión arterial 85-59, presión arterial media 64, frecuencia respiratoria 22, satura 92-93, regular estado general, relleno capilar de 2 segundos. Consciente orientado, auscultación cardíaca rítmica, no oculta soplos. Abdomen blando, depresible, sin masas, no doloroso a la palpación. Miembros inferiores con edemas tibiomaleolares con fovea. ¿Vale? Inicialmente, ¿cómo? ¿Qué os parecería? ¿Una insuficiencia cardíaca? De entrada. Ahí, lo voy a pasar una observación, insuficiencia cardíaca, está en una situación igual de shock, pre-shock, no sé por qué está ahí la tensión justita, pero con una fracción de eyección del 20 tampoco esperes tener una tensión mejor, porque el corazón no da para mucho, ¿no? Pero bueno, este te lo monitorizas y a ver qué, y tener cuidado, ¿no? Y a ver qué pasa. ¿Le pediríais algo? Sí, ¿no? Todos le pediríamos hemograma bioquímica, una gasometría arterial con un lactato, un tórax, un electro. Ya lo sabíamos, no nos pilla de nuevo. Tórax tampoco nos pilla de nuevo. Cardiomegalia, un poco ahí sucio, pero tampoco es que tuviera mucha redistribución, sino pues más, mejor es la clínica, ¿no? Y llegas a analítica. Creatinina 3,1, el resto estaba bien. Bueno, tenía, no le he puesto un proBNP alto, troponina también alta, pero no. Lo que más llamaba era para el manejo esto. Creatinina 3,1, pH 7,29, bicarbonato de 18, lactato de 4. ¿Qué hacemos? ¿Qué haríais vosotros? Lo pongo todo en interrogantes, porque es complejo para mí. Para mí es complejo, no sabría qué me junge ponerle al señor o no le pongo nada. Este es el candidato para poner un... Este es, si de todos, puedes optar por ponerle a la transfusión o no, pero de todos, este es un candidato para poner un monitor hemodinámico, para saber qué coño pasa en ese corazón, porque si es todo por fallo de bomba, porque es, o a lo mejor es que le falta líquidos, antes alguien ha dicho, es que igual le falta líquidos, efectivamente.
sea, estoy ingresado 10 días, se habrán diuréticos, no sé qué, no sé más, tal. Mal distribuidos. Mal distribuidos, efectivamente. Estará con una presión oncótica, sin proteínas, ingresado. Efectivamente. Este es un paciente para poner un monitor de libro, y más siendo joven, si fuera mayor también. Le ponemos inicialmente, fijaros, índice cardíaco 1,9, bajito. El índice del volumen sistólico sale de 29, bajito. La variación del volumen sistólico, pero está en espontánea, 18. La presión arterial media, que estaba en 64, 62, por ahí un poco y también tocadita. Y lo otro, nada, las resistencias nos olvidamos. Partimos de eso. ¿Qué hacemos? Yo, si no tengo un monitor, digo, le pongo un poco de Dobuta, un poquito de fluidos, no lo sé, le pongo albúmina quizás, que yo creo que le va a ir bien, un poquito de fluidos, un poquito de Seguril, me lo mantengo con la tensión, un poco de... ¿no? Y vamos jugando. Eso es lo que haría yo antes de no ver. Cuando no veía, ahora que veo, entonces voy más a tiro hecho. Le elevo las piernas. Tendrá una fracción de eyección deprimida, pero está mucho más depresionado de volumen, porque su corazón, a pesar de su depresión de cardíaca, todavía admite líquidos. Con lo que ahora mismo yo, con tranquilidad, voy a poner, con tranquilidad, voy a tener cuidado porque sigue siendo, pero sé que yendo con cuidado puedo, que ahora mismo este paciente seguramente en este contexto clínico los fluidos le pueden ir bien. Así que, con el incremento del volumen sistólico del 18% y el incremento del gasto cardíaco del 26%, pues lo pongo. Aquí no le voy a meter un litro, porque lo bueno del PLR-TES es que puedes repetirlo tantas veces quieras. Como tengo este perfil, las piernas son 300 mililitros, yo le meto 250 y evalúo. Me sigue saliendo alto, 250, y evalúo. Me sigue saliendo alto, me sigue admitiendo líquidos, le pongo otros 250 y evalúo. Y sigo poniendo, dime. ¿Valorarías tensión? Todo. A lo mejor te sigue saliendo que puede, a lo mejor la tensión se... Lo evaluaría todo, sí. Hasta que yo considerara que hemodinámicamente o clínicamente estaría en el estado que toca, sí. De hecho, en este caso creo que llegamos a 2000 y pico, cuando ya estaba más bajo de 9, de 2 litros, y ahí el monitor lo teníamos. Con el índice cardíaco, claro, miro la tensión, pero miro el índice cardíaco. Entonces, me fue el índice cardíaco hasta 2,6 y fíjate la tensión, 95-59, porque dices, bueno, de puta madre. Sigue estando hipotenso, pero está de puta madre. Frecuencia cardíaca 95, la saturación mejor, ahí se me ha ido 71 de presión arterial media, 9 no, y le haces una analítica, que a lo mejor antes lo hubiese hecho antes, ahora pues cuando ya le administras los fluidos que toca. Y solo con la administración de fluidos pasó la función renal, pues que era todo hipovolémica, y la gasometría mejoró. Porque este paciente en concreto, en ese momento, lo que necesitaba era líquidos. No le pusimos Dobuta. Ahora, si yo llego aquí y lo tengo con un índice cardíaco bajo, ahora le añado la Dobuta. O si lo tengo con una presión arterial media de pena, pues le pondré un vasopresor. Pero hasta aquí no he llegado a poner una droga vasoactiva. ¿Lo entendéis? La diferencia es que he pasado de hacer las cosas sin ver o viendo poco a ver un poquito más. ¿Vale? Acabo ingresando, etcétera, etcétera, pero... claro.
entonces tampoco es la disfunción renal, no sabes si es renal, renal de verdad, o como le pasa, que es un cardio renal. Efectivamente, efectivamente, efectivamente. Sí, sí, sí. Puedes hacerlo y a lo mejor te sale 9, 10, 11 y dices, no me la juego, voy lento. Pero si te sale un valor de 16, 17, estás con tranquilidad. ¿Tienes dudas? La repites dos veces, tres veces, a salir de dudas. Tienes que, si sabes ya más, interpretas más cosas, ¿no? Contra más sabes interpretar y mejor lo integras en el paciente. Claro, sí, sí, por supuesto. Que no lo necesitas cuando estés. Claro. O sea, todo, no, no. Eso lo, no, pero que vas menos no, en medicina no tenemos que decir, no, es que tengo esto y ya no voy a usar lo otro. No, no. Contra más herramientas que tenemos que saber usar. Tener eso, un poco cambio, mucho mejor. Efectivamente. Pero me refiero que de estar a ciegas es mucho más fácil y accesible esto y claro. Llegar al mismo punto que un ecocardio que no deja de ser una técnica avanzada que hacer un ecocardio para ver lo que quieres ver en este chico no es. He hecho un curso de ecos. No, no. Sí, 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 sí. Y a lo mejor no ves, o la ventana es mala, no sé qué. Sí, tiene muchos factores. Utilizas a lo mejor parámetros que no están variados como tal. Mira, si te miras una cava y la ves, no sé, de 1,8 y dices, pues a lo mejor sí tiene. Pero no lo sabes. Claro. O la ves que está muy colapsada, que en este caso seguramente estaría súper colapsada. Esta es la típica que la cava. Se besa o no la ves este caso, pero claro, no es, nunca es el extremo, ¿no? Que a veces están los grises que son los complicados. Entonces en los grises la herramienta te ayuda muchísimo, ¿vale? Pues en teoría hemos acabado, si queréis os pongo otro y si no queda uno. A mí me queda uno. Bueno, os voy a presentar el primer caso al que yo le puse, al que le pusimos en Sativa en el año 2012 un monitor. ¿Vale? Por eso lo veis así. Está cogido de la versión antigua. Es un señor de 58 años que el motivo de atención es que está resfriado desde hace una semana. Esteatosis hepática, pólipos de colon, exfumador, sin antecedentes, hipertenso y ya está. Y acude porque lleva 15 días con más disnea hasta hacerse de reposo con tos, expectoración amarillenta, sin dolor torácico ni clínica de insuficiencia cardíaca. Dice que se escucha pitos. Nauseoso, sin vómitos, con artromialgias, sin fiebre, pero sensación distérmica. El médico ya le había pautado, estaba en tratamiento con Aumentine Plus, ibuprofeno, Pectox, ciprofloxacino, porque también le dolía el oído y tenía una otitis. Temperatura en triaje 37,9, presión arterial sistólica 87, presión arterial diastólica 47, frecuencia cardíaca 130, nada, y la repiten. Buen estado general pone, cuando llegó pues igual tenía buen estado general, normocoloreado, nutrición y hidratación adecuadas, no exantemas, un poquito taquipneico con 20 respiraciones por minuto y auscultación pulmonar con roncus diseminados y crepitantes en ambas bases. Inicialmente parece, ¿qué os parece? Una infección respiratoria, le pedimos una analítica, una gasometría, ¿sí, no? 20.000 leucos, aquí no está en negrito, hemoglobina 10,8 a expensas de neutrófilos, tiene creatinina de 1,2, una proteína C reactiva de 451 y un lactato de 4,3. La procalcitonina, que no está ahí. En esa época, allí no había procalcitonina y solo nos manejábamos con la proteína C reactiva. El pH de 7,5 con un bicarbonato de 20 y nada, en principio
Esa es la situación del señor. Y ese es el tórax. Y el informe del radiólogo. Patrón alveolar bilateral correspondiente al proceso bronconeumónico. Podría existir un pequeño derrame pleural izquierdo acompañante. Está en observación. Pasa al paciente a observación con tratamiento, oxígeno. Si tenía alguna nebulización y le ponen antibiótico. A las 11 de la mañana, cefotaxima, levofloxacino. Y pone a las 11 y media, no sabemos a qué hora porque en esa época no se registraba bien la hora cuando uno pautaba y cuando otro. Le pone noradrenalina. ¿Vale? El paciente está en esas circunstancias y llega al pase de las 3. Llegamos a ver el paciente de observación, cambio de turno. Y está con una perfusión de noradrenalina, le han puesto antibiótico. E inicialmente no parecía que le hubiesen puesto fluidos por ningún sitio, inicialmente. Era, como os digo, la época de poner monitores y le ponemos el monitor. ¿Este es mi, esta es la tele o es mi ordenador? Sí, yo veo la tele. Pulse cualquier botón. Sí, del mando, del volumen. Del volumen de la tele. Sí. Ahora viene con el mando. Enseguida va a explotar. Chao, chao, chao. Ahora, el que no quiere pasar es este. Ah, vale. Bueno, índice cardíaco de 3,3, frecuencia cardíaca 115, índice de volumen sistólico 28, variación del volumen sistólico de 10, las resistencias 1600, presión arterial media 67 y esa presión arterial con la perfusión de Nora. ¿Vale? ¿Y qué es lo que pasa? Pues lo que pasa a todos los pacientes que están en una situación de pre-shock o una situación de shock o de sepsis grave. Pues que la presión de pronto cae a 80-40 y el índice cardíaco también baja a 2,4, más taquicárdico. Con una presión arterial media que bajísima. El señor está empeorando clínicamente. Le hacemos un test de elevación de las piernas porque nos parecía que hubiese llevado fluidos, presión arterial media. ¿Qué pasaba con la precarga? Bueno, estas son las diferentes formas de hacer un test de PLR test. Este es el que hemos explicado, que es el ideal, pero a veces hay pacientes que tú no les puedes hacer eso. Entonces hay diferentes formas de hacer PLR test. Este no lo miréis, pero esta es una y esta es otra, depende qué tipo de paciente sea. El ideal es en la opción B. Pues le hacemos un test de elevación de las piernas y tiene un incremento del índice de volumen sistólico, es una foto real, del 55,6%. No le habían puesto absolutamente nada. Nada. Y si a un paciente en shock séptico no le pones nada, por mucha nora que le pongas, es que al final se te va al traste. Pues índice cardíaco 27, incremento del índice de volumen sistólico 55, pues pautamos fluidos. Fluidos, fluidos, fluidos. Y conforme vas poniendo fluidos, pues los parámetros hemodinámicos van cambiando. Sube la presión arterial media, mejora el índice cardíaco, hasta que al final el paciente ingresó en esa situación a la unidad de cuidados intensivos. Y con esto y un bizcocho, nos vemos esta noche por ahí o mañana en el congreso.